¿Cómo está usted? Como siempre nos agarra aquí de pronto en el guiriguiri. Es puro guiriguiri, usted se le va, señor. Y puro glu 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 también. Guiriguiri, glu glu. No, los viernes sí se la ha ganado uno. Por eso los pronósticos de los jueves ya son parte de esta muy arraigada costumbre. No es tradición, es una costumbre todavía, y usted sabe que las costumbres con el tiempo se convierten en tradición. Esperemos que el pronóstico de los jueves sea también el caso. Hace un calorón. Bárbaro. Sí, en el Valle de México, pero también en muchos lugares de la República. Ayer se rompió récord y hoy, pues, anduvimos, Alejandro, 33 grados, 34 grados también. Y hoy, como pues, yo estuve sudando toda la tarde. Bueno, estuve trabajando también ahí en la casa, pero estuve sude. Hoy me pareció más caluroso que ayer. A mí también, fíjate. Sí, qué curioso. Aunque, pues es que hoy sí salí a la calle y tengo que andar buscando la sombrita. Me compré un sombrero, pero iba no muy lejos, así es que dije, ¿para qué me llevo el sombrero? ¿Qué tipo de sombrero? A ver, cuéntame. Uno de Indiana Jones. Sí, o sea, me puse mi sombrero. Bueno, tómate una foto, porque no creo que te lo vuelva a ver. O sea, nos fuimos a La Paz. Ahora que fuimos a La Paz, nos echamos una caminadota. A mí, dije, se me olvidó mi sombrero y yo sí lo uso para caminar. Pero el señor, que nunca le he conocido más que un sombrerote que tiene así charro, que obviamente no se pone nunca más que cuando uno va a su casa a echarse una caguama. O sea, ahí sí, ya con la segunda caguama, ¿no? Se pone el jorongo, hijo de la fregada, y un sombrerote sale de repente se desaparece ahí donde están. No, que se quede platicando, muy serios. Imagínense ustedes, ¿no? Platicando de elecciones, de política. Y, no, pues sí, es que los proyectos de nación y no sé qué. No, y el avance del PRIAN y Xóchitl Gálvez puede ganar, no sé qué, y luego de repente aparece un güero, un señor güero con un sombrerote de este tamaño así y un jorongo en medio ahí de la caguama. No, pues sí, que se voltea uno y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Nos teletransportamos a una hacienda en el siglo XIX o qué? De repente un señor güero, nomás le faltaba así una barbota. Dije yo, pues bueno. Pero nos fuimos a caminar y de repente pues dijo que se había comprado un sombrero, que no se lo trajo, quién sabe qué. Dije, no vas a traer ningún sombrero nunca, hombre. Se te olvida. Sí. No, sí me compró, pero sí se me compró. Pero de Indiana Jones. Sí, claro, pues claro. Así, hasta con la etiqueta, o sea, Indiana Jones. Verlo. Y te voy a tomar una foto. Mañana lo traigo, fíjate, ahora que me acuerdo. Bueno, si tú quieres, tampoco es así urgente. No es una de las prioridades informativas del espacio. No es una de las prioridades. Ya te veo aquí de repente entrevistando a... No sé quién. No, pues que sí, quién sabe qué. Déjame pongo el sombrero aquí. Permítame, me pongo mi sombrero de Indiana Jones. Sí, dígame, la pregunta más seria todavía. No. No, señor. Lo que pasa es que sí hace falta, cuando hace un sol tan intenso como ocurre en la mayor parte de la República Mexicana, sí es importante pues protegerse, sobre todo quienes tenemos la piel más blanca, pues evidentemente sí nos puede afectar. Es un asunto de cuidados, además de hidratarse de manera adecuada con un caguamón. No, hombre, pura agua natural. Sí es importante protegerse la piel. Entonces, sí, más allá de la broma, efectivamente sí es importante protegerse la piel, tratar de aplicarnos bloqueador si nos vamos a exponer al sol. Y sí, hablando de agua, Alejandro, en el caso de allí, no nos hemos detenido mucho a hablar sobre un problema que está en curso en la alcaldía Benito Juárez de la contaminación del suministro de agua en algunas colonias, y no en todas las colonias en su totalidad. Motivó este problema desde el 1 de abril, pues una movilización de vecinos que inclusive mantuvieron bloqueado la avenida Insurgentes, el Metrobús de manera particular, que afectó a miles y miles de personas, y está en curso la investigación sobre el origen de la contaminación del agua. Correcto. Ya se concluyó que sí fue afectada por un hidrocarburo. ¿Cuál es el origen? Pues es lo que está investigándose. Por mientras, se instaló, y soy testigo de ello, en el Parque San Lorenzo, en la calle de Manzanas y Fresas, en la Colonia del Valle, una planta potabilizadora de agua y abastecimiento de garrafones para los vecinos. Allí está el ejército, está la marina y también en la colonia Nápoles. Pero hay un problema todavía que debe, por supuesto, conocerse el origen de este problema. Ya está más normalizado de alguna manera. En ese sentido, hay afectaciones, por supuesto, a muchas personas que se expusieron al agua. No es verdad que haya habido internados en el Hospital 20 de Noviembre, como la semana pasada falsamente se informó, pero sí hay un problema que está en vía de resolverse y que se generó, sí, a partir del 1 de abril, en colonias como la Nápoles, en la colonia Nochebuena, en la colonia San Juan, en la colonia Mixcuac, parte de Insurgentes Mixcuac, Extremadura Insurgentes y una parte de la del Valle. Hay reportes de la Narvarte, pero digamos que se identificó el origen, el pozo está asegurado, hay otro pozo que también está asegurado. ¿Cuál es la razón? Hay una versión en el sentido de que se trata de una filtración a mantos freáticos, que eso sería muy, muy delicado, pero sin especular, sencillamente exponiendo el asunto de la investigación que está todavía en curso. Así es que, hablando del calor, nos fuimos al agua, Alejandro. Pero sí, el calor sigue y seguirá en los siguientes días. Sí, lo que pasa es que el tema de la Ciudad de México, yo digo que fallaron dos cosas ahí. Le faltó más comunicación de la Ciudad de México. Del gobierno de la Ciudad de México. Del gobierno de la Ciudad de México faltó más comunicación. Meterse así. O sea, fueron reactivos. No. Haberse metido al 100. O sea, faltó la foto donde está Martí Batres parado frente a una bomba, viendo a la llave del chorro del agua, donde sale, donde hay queja, abriéndole y diciéndole, efectivamente, aquí hay huele a un hidrocarburo, o sea, no lo vamos a ocultar, rápidamente vamos a movernos en este momento. Faltó que se quedara a dormir ahí en una esquina, no sé, pues, ¿no? O sea, faltó lo estoy dramatizando para decir, faltó presencia. Faltó presencia. Por el otro lado, ya debería hacerse costumbre, pero porque es una actitud pueril, pero ahí está y suele ser efectiva en algunos momentos, no siempre, pero en algunos momentos, que los panistas, inmediatamente huelen la tragedia. Les gusta el olor de la tragedia, les gusta el olor a sangre, el olor de la tragedia inminente, les gusta eso y corren rápido. Usted recordará que cuando se cae la línea 12 del metro, la primera conferencia de prensa, había gente todavía, cuerpos que no se rescataban, y estaban los panistas con el fondo del colapso, del tren colapsado, dando una conferencia de prensa que no llevó absolutamente a nada. O sea, también hay esa habilidad de... yo creo que sí llevó a algo, Alejandro. Sí, claro que sí. Electoralmente les benefició. Por supuesto, sí, están en la cacería permanente. Entonces, ahí le faltó colmillo, yo creo que a Martí Batres, era informar, rápido, enfrentar la cosa abiertamente y decir, a ver, espérenme. Y enfrentar la mentira, porque cualquier panista puede decir, oiga, espérame, yo vivo aquí, puedo perfectamente protestar. Y tiene la razón. Nada más que lo montaron como tema de campaña. que es una cosa completamente distinta. Le faltó respuesta. Y se contaminó el agua, pero también se contaminó el tema por el manejo político del PAN. Desde que aparecieron los casos de quejas de vecinos, hubo trabajadores de la Comisión de Agua que fueron a recoger muestras precisamente para verificar de qué se trataba. Pero en efecto, cuando el mensaje no es directo, ni claro, ni contundente, entonces, sobre todo en una coyuntura como esta, ocurre lo que ocurrió. Una demanda legítima por agua limpia de vecinos, independientemente de su filiación, de su manera de pensar, se tuerce, se manipula, se pervierte, sobre todo en una coyuntura electoral. Tú aludes a la línea 12 del metro hace exactamente 3 años, en la coyuntura electoral del 2021. Así es. La oposición obtuvo una ganancia electoral con la tragedia. En este caso, también el PAN y el PRIAN están buscando eso, como lo buscaron ahora que se cayó un bloque de cemento, de concreto, en el Observatorio. Inmediatamente fueron a hacer conferencia de prensa. Bueno, es su manera de hacer las cosas. Sí. Al PRIAN le gusta el olor a la muerte, a la tragedia, a la sangre. Les encanta. Entonces, por eso la autoridad tiene la obligación, hasta doble, en época electoral, de actuar con mucha transparencia, eficacia, sensibilidad, empatía, sinceridad, para que la gente, si hay una maniobra de carácter electoral para obtener réditos, pues le quede claro. Pero si la autoridad ningunea la información de los vecinos, que son los directamente afectados, y si la autoridad no esclarece con prontitud y con claridad, de manera inequívoca, de qué se trata el asunto, entonces sí tiene un costo político el gobierno y en una coyuntura electoral el partido en el gobierno. En fin, esto ha ocurrido ahora en la Ciudad de México, pero pasa en cualquier lugar de la República. La autoridad no resuelve con prontitud un problema, Alejandro, y la sociedad reacciona sancionándolo. Sí. Y si es época electoral, con el voto. Eso es la democracia. La democracia es, al final de cuentas, una confrontación en el que una parte busca afectar a la otra, capitalizar sus debilidades y potenciar las propias fortalezas. Entonces, sí, hablamos de este caso en la Ciudad de México, pero podemos hablar de los secuestrados, de los desaparecidos en Sinaloa, Alejandro. Sí, sí, sí. Qué bueno que aparecieron todos. ¿Quién los secuestró? ¿Quién se los llevó? ¿Quién se los llevó? ¿Por qué aparecieron? ¿Cómo? ¿En qué condiciones estuvieron tantos días? No me refiero a los más recientes. Dice el gobernador de hoy que era un montaje, un autosecuestro. ¿Era un autosecuestro? Vale la pena aclararlo con toda transparencia. Si es un autosecuestro, hay una responsabilidad de los que se autosecuestraron. Claro, claro. Efectivamente. Entonces, pero como ese caso, en otros. En Guanajuato hay una crisis de violencia brutal. Pues el gobierno de Guanajuato va a pagar las consecuencias en las elecciones en las que su partido participe. Y créanme que los guanajuatenses cada vez son más los que dicen, ya, no hace nada el gobernador, o no ha hecho nada los gobernadores más recientes. Y ahí tienen a un inútil fiscal general que lleva 14 años como fiscal y que no resuelve el problema de la inseguridad y de la violencia, ni el secretario de Seguridad Pública, porque el modelo del PRIAN en Guanajuato, que tiene 33 años, pues ha generado eso. La gente está en la posibilidad, en estas elecciones, de echar al PAN del gobierno de Guanajuato. Por eso. Y podemos hablar en otros estados, Alejandro, pero, en fin, parte de lo que ocurre en una coyuntura como esta, en la que, por cierto, Alejandro, el choque de Norma Piña con su antecesor, Arturo Zaldívar, hoy Zaldívar, y de eso le vamos a informar, una batería de denuncias contra Piña. Yo le decía, Piña. Sí, no, son unos misiles, fum, fum, fum. Yo le decía a Álvaro que un pleito entre abogados pues es una guerra que nosotros los mortales pues vemos de lejos, es como, pero una guerra entre la presidenta de la Suprema Corte y el expresidente de la Suprema Corte es la tercera guerra mundial, Álvaro. O sea, imagínate en lo que se va, a dónde va a ir eso. La cantidad de recursos, la cantidad, o sea, yo creo que Norma Piña debe tener presente que más vale que tenga junto a Cossío, a todo el bufete estratégico de Claudio X. González listo, obviamente el de Cossío, obviamente los bufetes que ya sabemos que seguramente deben estar cerca de ella, el de Diego Fernández de Ceballos, el de Fernando Gómez Mont, el del mismo Roberto Gil Zuarth. Todos esos que son, pues... José Ramón Cossío. Cossío junto con los Claudios, ¿no? O sea, claro, todo el paquete Claudio. Que tengan muy claro que va a ser como la tercera guerra mundial, Álvaro. O sea, de por sí, uno mortal no entiende entre dos abogados, un abogado y uno. No, pues que siempre apenas le entiendes, ¿no? Pero entre dos abogados ya es un pleito mayúsculo. Ya entre los presidentes de la corte, pues eso es la tercera guerra mundial. Entonces tienen que preparar porque va a ser una batalla tremenda. Hoy justamente es una batería de misiles la que le manda Arturo Zaldívar, porque hay denuncia ante la Fiscalía, hay una querella ante el INE, hay una ante la Fiscalía para delitos electorales. O sea, ahorita le vamos a contar. Ante el INAI, Alejandro. Ante el INAI. O sea, claro. Aquí estamos, la respuesta de Arturo Zaldívar. Sí. Era contra la investigación que ordenó Norma Piña, está potente. Va a intervenir otro factor, otro abogado, Alejandro. A ver. Alejandro Gersmanero. Sí. Que tiene sus asegúnes con Arturo Zaldívar. Pero él, como fiscal, va a recibir la denuncia y tiene la obligación de tramitarla. Digo, esa es la obligación que tiene. Esperemos que realmente suceda algo. ¿Cuál será la relación de Gers con la presidenta de la Corte? Yo esperaría, Álvaro, que la elección sirviera como un campanazo. Como cuando te estás quedando dormido y luego de repente la tele... un choque de carros en la tele o grita a la que van a asesinar o ¡ay! Y ahí, cabrón, te despiertas. Yo espero que la elección funcione así. O sea, ¡pum! Que sea como un campanazo y ¡ay! Cabrón, que se despierte Alejandro Gersmanero y diga ¡ay, carajo! Tengo asuntos que aquí... a ver, ¿en qué nos quedamos? No, tenemos un par de expedientes del 2019. Empecemos por 2019 porque ya se nos escapó Emilio Lozoya, ya está en su casa también el exprocurador Murillo Calam, ya también está en su casa Rosario Robles, ya también está en su casa Juan Collado. Qué bueno que se está despertando, fiscal. Aquí traigo unos expedientes del 2019. A ver si empezamos a darle una revisada. Perfecto. ¿Qué fue ese campanazo? No, pues es que ayer fueron las elecciones, hay cambio de gobierno. ¿Cómo? Vámonos. Espero. No sé si pase. No, Alejandro, eso ya se pudrió. Carajo. La Fiscalía General de la República, eso ya se acabó. Bueno, ya está Enrique Peña Nieto. Va a reaparecer. Sí. Y se va a pasear y va a andar aquí entre nosotros, o sea... Va a andar echándose unos tragos ayer. Sí, claro, Álvaro. Bueno, no en cualquier lugar, ¿eh? No. Ahí donde tú no señorito, no. no, el señorito es... no va a andar en la Condesa, no, ni en Polanco. Va a pasear su impunidad por el país, Álvaro. Va a regresar a pasear su impunidad por el país. Con toda la insolencia de la que es capaz. Nadie sabe con qué dinero ha andado moviéndose por el mundo en vuelos privados. Nadie tiene idea siquiera de qué, cómo le hace ese hombre para financiarse el tren de vida de una ciudad a otra en Europa y en Estados Unidos y por el Caribe. Nadie sabe, porque la entrevista que le da Mario Maldonado, las entrevistas se las da aquí entre República Dominicana, Punta Cana, aquí en Punta Cana y en Madrid. Sí, ¿con qué dinero? O sea, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero viaja en vuelos privados? ¿Con qué dinero? Eso sería lo primero que cualquier fiscal, teniendo una causa, supuestamente una investigación en desarrollo, se tendría que preguntar, porque cada vez que ese señor aparece en público es una vergüenza para cualquier ciudadano como mexicano, y por supuesto es una vergüenza para cualquiera que haya votado a favor de la izquierda, que lo llevó a él. No lo llevó Diego Fernández de Ceballos. No lo llevó Fernando Gómez Mont a la Fiscalía. Tampoco lo llevó Germán Martínez Cázares. Ni tampoco lo llevó Gil Zuarth. No, señor. Ahí lo llevó el gobierno de izquierda. Y a ese, aun cuando él es autónomo, Álvaro, porque hubo un cambio. Y en ese cambio hubo una propuesta, y la propuesta es de López Obrador para que él fuera fiscal. Aún ese gobierno lo llevó ahí con la promesa de que no iba a haber impunidad. No, ahora va a regresar ya Piña. Digo, bueno, y Peña. Pues es que Piña es Peña. Carajo. Y Peña es Piña. Si algún problema tuviera el licenciado Enrique Peña Nieto, para eso tiene a Piña. Pues para eso la puso Peña, para que Piña proteja a Peña. Sí, no hay ironía. En 2015, siendo una de las magistradas más flojitas, vamos a decirlo así, Norma Piña es impulsada por Miguel Ángel Osorio Chong, a quien ella llama primo, hidalguenses los dos, y por el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, Castillejos, y llega la mayoría del PRIAN, vota por Norma Piña, llega a la Suprema Corte y a partir del año pasado, pues es la presidenta del Poder Judicial, presidenta de la Corte y cabeza de uno de los poderes del Estado. Por eso, la investigación iniciada por la Corte, por Norma Piña, ordenado por Piña, es un asunto de enorme relevancia. Y la respuesta no podía ser menor, y la respuesta que da Zaldívar el día de hoy es, pues, magnífica. Vamos a una pausa, si te parece, Alejandro, a una pausa para volver con más sobre este asunto a detalle. Es martes y toca Norma Piña versus Zaldívar, no se lo pierda. ¿Qué va a pasar con estas investigaciones que ya inició la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Una investigación que nos detalla Dani Barragán en este versus es de 15 páginas, que se dijo, y también Arturo Zaldívar, ¿qué fue lo que propuso el día de hoy? ¿Juicio político? Oigan, y en medio de este contexto electoral, ¿esto es un golpe político? ¿Se estará dando un balazo en el pie el Poder Judicial? No se pierdan este versus este martes a las 10 por Estudio B de Sin Embargo. Álvaro, que ahora que me mostrabas este video, ahorita hace ratito me mostraba Álvaro un video que grabó Xóchitl Gálvez, publicó Xóchitl Gálvez. ¿Ayer? Ayer. Yo ayer, lunes, 15 de abril, publicaba, y si tú me lo permites voy a leer este parrafito, estos dos párrafos. Yo decía, la campaña del PRIAN y de Xóchitl Gálvez, cuando llega a la mitad de los 3 meses de proceso electoral presidencial, corre de un escándalo a otro. El último fue su frase que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Intentó zafarse, corregir, pero el daño estaba hecho. Si fue un mensaje para Claudia Sheinbaum, qué mal. Es básicamente la reedición de otro clásico del PRI, partido de Xóchitl, nada menos que de Carlos Jan González. El político pobre es un pobre político. Y si fue un consejo de vida, es decir, una lección en general, igual de mal. El patrimonio de la candidata del PRIAN viene básicamente de contratos gubernamentales cuando ha sido en los últimos 20 años una servidora pública. Todo mal, pues. Y eso de decirle a alguien de 60 y más que qué güey porque no tiene patrimonio es como pararse en medio de la selva lacandona y gritarle a los indígenas que qué güeyes porque no tienen carro. Hay ignorancia, soberbia, menosprecio, sobreestima, maltrato, clasismo y me quedo corto. Hay una especie de apuesta entre miles y miles en las redes sociales. Ver quién caza primero los siguientes errores o pifias de Xóchitl y exhibirlos. Montones de videos ruedan por WhatsApp, Twitter, TikTok, etc. Burlarse de ella es deporte nacional. Me recuerda a la campaña de Francisco Labastida Ochoa. Todo lo que decía se le revertía. Me ha llamado chaparrito, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Se quejó Labastida de Vicente Fox en un debate. Como si hubiera sugerido apodos a la concurrencia. La frase lo sepultaría. Xóchitl es, hoy mismo, el Labastida del año 2000. ¿Y tú, Alejandro, no habías visto el video? Porque no había salido. Bueno, porque salió... Salió el domingo 14, después de que Xóchitl Gálvez anduvo allá en Chihuahua. Y bueno, vale la pena, pienso, recordar a Labastida. A Labastida. En el 2000. En el 2000, ante Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox, cuando dijo esto. Vamos a verlo. Hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, que se haga para los secretarios de Estado, pero no para él. Me ha llamado la atención que hoy no me haya agredido Vicente Fox con los adjetivos que últimamente he utilizado. En las últimas semanas me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón, ha hecho señas obscenas en la televisión refiriéndose a mí, y a mí no es que eso me ofenda. Mi estimado... señor Labastida. Es que es lo que tú recordabas en tu... Terrible, en mi texto. Texto. Yo no vi... Pero eso. Resulta, Alejandro, ¿sí? Pero resulta que esto que acabamos de ver, pues prácticamente lo repitió Xóchitl Gálvez en un video que ella comparte el domingo y, a ver, veámoslo, a ver de qué se trata. En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. De verdad eso es lo que importa. ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo más importante es mi corazón. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta. Es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas, necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de júzgame por lo que soy y por lo que valgo. Es peor que el de Labastida, Álvaro. Bueno, hay dos partes, Alejandro. Bueno, es una. Es efectivamente, es también la Xóchitl abatida. Sí. Se deja caer pesadamente al sillón De hecho, al iniciar el video... Es correcto, le iba a decir a... Al iniciar el video... A Luis que lo pase ese cachito. Esa partecita inicial... Se tira al sillón. Y luego, además del lenguaje corporal que ahorita nos avisa Luis cuando lo tenga, esta frase de que me han dicho que estoy gorda, que tengo los dientes chuecos, el uso de huilpil. Creo que vienes un poquito antes, Luis. Es como unos segundos, apenas. Casi cuando comienza. A ver, ahí. Con sonido. Acabando un día aquí en Chihuahua, hace muchos años empecé a trabajar aquí en la Tarahumara. Y... Sí, comienza a hablar quejándose de cómo la critican como candidata, hasta llegar al momento en el que sí evoca inmediatamente a Francisco Labastida Ochoa por las críticas que le hacía Vicente Fox, por cierto. Jefe de Xóchitl Gálvez, claro. Mentor político de claro. Xóchitl Gálvez. Y ahora Xóchitl Gálvez mantiene como jefe a Vicente Fox, pero además es la candidata del partido del perdedor Francisco Labastida. Exacto. Entonces, hay esa parte de Xóchitl Gálvez que, además del lenguaje corporal, evoca explícitamente, por lo que dice, a Francisco Labastida. Y luego dice una cosa que a mí me llama la atención. Tienes que creértela. Tienes que creerme. Consciente de que no tiene credibilidad, tan no la tiene que por eso inicia la campaña sacándose sangre para afirmar con sangre que no va a desaparecer los programas sociales. Es este video, Alejandro, me parece que refleja el estado en el que se encuentra la propia Xóchitl Gálvez exactamente a la mitad de la campaña presidencial. Pues sí, Álvaro, o sea, lo que le decíamos ustedes ayer es, analizando simplemente pues casi todas las encuestas, incluyendo la de Massive Caller, que no es necesariamente una encuesta, sino esta herramienta de propaganda, donde se ve claramente que a pesar de que supuestamente hoy volvió, según Massive Caller, ya están en empate técnico. Claudia y Xóchitl Gálvez. A 4 puntos. A 4 puntos, ya de plano. Ya hoy de plano ya están. Yo diría que de una vez que la ponga adelante, ¿no? Sí, yo digo que sí, pues, ¿por qué no? Hombre, digo, ya sabes la técnica, al final se va a separar como le hace siempre, se va a separar para no equivocarse, pero toda la campaña se mantiene así. O pide disculpas, como ya lo hizo en varias ocasiones. Así es, pero ayer le comentábamos estos números y le decíamos, ¿la nota cuál es? Decíamos ayer, la nota es que no se mueve Xóchitl Gálvez, la nota es que al paso que va los puntos que ha ganado, que son exactamente 3, entre agosto del 2023 y abril del 2024, ha ganado 3 puntos porcentuales. 3 puntos. Los mismos que ha perdido Movimiento Ciudadano, ya fuera del cambio de un candidato a otro, sí, como sea. Los 3 puntos. No se mueve. Y hoy sale, Álvaro, ayer le decíamos, hay 3 ponderados más o menos confiables, digamos, ¿no? Porque conoces la metodología y conoces quiénes están. Y ya lleva su tiempo es correcto, haciendo ese ponderado de encuestas. Oráculos. Oráculos, el del colegio. El colegio de encuestadores. Y Bloomberg. Bloomberg, el barómetro electoral de Bloomberg, que lo hizo el año pasado y quedó casi... muy parecido a los números finales de la elección. Por eso lo empezamos a retomar, si ustedes se fijan, desde hace 15 días, que es cuando salió la primera medición. Hoy sale, Álvaro, la segunda medición. Ah, mira. Encuestas post-debate, dice. La cabeza de Bloomberg en su original firmado por Carolina Millán y Rafael Galloel, dice: encuestas postdebate muestran que Gálvez no avanza y crece el reto para la oposición. Esta es la cabeza que usted ve de publicada el día de hoy en el barómetro de Bloomberg. ¿Y qué es lo que dice? Me permito leer el textual de Bloomberg, porque así lo publicó también en su versión en inglés. Ya están disponibles las primeras encuestas con muestras de intención de voto tomadas después del primer debate presidencial de México del 7 de abril y no hay buenas noticias para la principal coalición de oposición. La candidata del partido gobernante, Claudia Sheinbaum, bajó un punto con respecto a la última lectura del barómetro electoral Bloomberg, mientras que la posición de su principal rival de la oposición, Xóchitl Gálvez, se mantuvo inalterada. Faltando apenas un mes y medio, eso sugiere que la oposición seguirá librando una batalla cuesta arriba de 26 puntos para desafiar a Sheinbaum. El candidato que ocupa el tercer lugar, Jorge Álvarez Máynez, mejoró su posición en un punto porcentual. Pues, en efecto, este es los números, y los números son muy contundentes a favor de Claudia Sheinbaum, 58%, y Xóchitl Gálvez sigue con el 33%, mientras que Jorge Álvarez Máynez, 9% de preferencia electoral. Al 14 de abril, Alejandro, que fue el domingo y que hoy se publica. Es correcto, es donde marcan, al 14 de abril. Habla de 26 puntos porcentuales para poder dar la batalla, porque la diferencia entre una y otra, 58 y 33, son 25 puntos porcentuales. Es decir, le faltan 26 para dar la batalla. 26 puntos porcentuales. Ha crecido 3 puntos porcentuales. 3 puntos porcentuales, Álvaro, de acuerdo con... lo que la medición que usábamos ayer, que era la de Oráculos, ha crecido 3 puntos porcentuales, Xóchitl, en 7 meses. Híjoles. Por eso yo decía, bueno, pues para el año 2026 ya es más o menos una candidata. Obviamente para entonces ya cargó todas las culpas, porque todo ese club de machos, que es los partidos que la respaldan, que es un club de machos, le van a cargar la culpa como le hicieron a Josefina Vázquez Mota, Álvaro. Va a ser terrible eso. Ojalá no, Alejandro. Ojalá que se prepare mejor Xóchitl Gálvez para el 2030. Que utilice esta elección, que le haga a la López Obrador. Y en una de esas, la tercera también es la vencida. Híjole. No te hizo gracia a mí. No, es que no me había hecho gracia, es que, híjole, la veo tan complicada. Es que, de verdad, ve uno a la ciudadana Xóchitl Gálvez en este mensaje en Chihuahua, que emite desde Chihuahua. ¿Qué proyecta? Una candidata que te atraiga por su enjundia, es una imploración. Es una imploración. Es una imploración. Crean en mí. Crean en mí. Me han dicho de todo, crean en mí. Es la queja de su candidato, porque ella, pues también recordemos que ella es la candidata del PRI, perdedora, según las encuestas, como Francisco Labastida Ochoa lo era en ese punto de la encuesta de la elección del año 2000. O sea, al final ella consolida ese fracaso, porque es fracaso de ella también, es el fracaso de su candidato Francisco Labastida Ochoa. Y hasta vale la pena volverlo a pasar ese primer tramo, porque es muy dramático, y usted tome las decisiones, porque se han sumado más personas. Usted véalo y díganos, ¿qué ven ahí? A ver si lo puedes pasar, Luis Marca. Yo quisiera decirte, quiero cambiar eso, pero quiero que lo cambiemos juntos, que lo cambiemos en unidad, trabajando de la mano, sin odio, sin división. No se trata de dos Méxicos, se trata de un solo México, este México confrontado. En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad eso es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo más importante es mi corazón. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas, necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo. No me juzgues por mi apariencia, por lo que dicen, sino por mi corazón. A ver, no, el corazón no está en juego. Es que dice ella, me han dicho que gorda, me han dicho que tengo los dientes chuecos. Y que un huipil no se ve, usar huipil no se ve presidenciable. No, yo creo que ahí empieza el error de Xóchitl Gálvez, Álvaro, porque no es honesta. Los adjetivos que no son adjetivos en realidad, los señalamientos que tiene ella, no son esos. No son. Son que es corrupta. Que es que no ha transparentado plenamente que es mentirosa, el origen de su matrimonio, de su patrimonio. Que es mentirosa. Que no se sabe realmente por qué aparece ella como casada y como soltera en las compras de sus propiedades, checa, por ejemplo. Que cuando a ella significa presumir, cuando ella necesita presumir, dice que tiene unas empresas súper exitosas. Cuando se trata de transparentar, entonces ya no tiene empresas, ya las tiene el marido. No, se le ha cuestionado de su pasado, de su presente, de todas las cosas que ella misma ha dicho. Lo de menos es que traiga huipil, si Claudia usa huipil y Jorge Álvarez Máynez no se pone huipil porque seguramente no se vería bien, pero también lo usaría. No, ese México no es así, hombre. En todo caso, Alejandro, interrumpo la lógica de tu razonamiento. En todo caso, quien le dijo que el huipil, vestir huipil, no la haría ver presidenciable, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Su equipo. Así es, Max Cortázar. Porque hubo otros. Así no, llegó al debate. Al debate no fue con huipil. ¿Quién le dijo? Se avergüenza del huipil y va al debate sin huipil. Que despida entonces o no les haga caso. ¿O no les haga caso? Pues sí. ¿Quién le dijo que usar huipil no la vería presidenciable? Pues su equipo. Y su equipo fue que no usó huipil en el debate. Si hubiera sido consistente, congruente con lo que ella misma dice, va al debate con huipil. Sí. ¿Por qué traicionarse? Pues sí, ¿para qué llega así, Álvaro? Exacto. Además se le veía horrible la ropa. O sea, mira que yo no me fijo, pero no, ni me interesan ese tipo de detalles, pero estaba el día que lo estaba viendo, estaba viendo los comentarios en un chat de ellos, en un chat de ellos. Sí, que el botón que decía que por qué le pusieron esa ropa y el botón ese que se veía la ropa estirada y le hacía a ella verse con un mayor sobrepeso. ¿Y sabes qué? Lo grave no es la ropa, lo grave es esto. Sí, sí, la incongruencia, el escudo nacional, pues, de cabeza. Sí, representa todo, Álvaro, todo de cabeza, absolutamente. También le falta honestidad, Álvaro, porque si ya le vas a pedir el favor a la gente que te oye de, oigan, créanme, por favor, hombre, créanme, una súplica, un ruego, también lo haces con honestidad. Créanme. Pues no, es que para empezar, ¿cómo le vas a creer si ella dice que lo que se le critica es que usa huipil, también lo usa Claudia y va arriba en las encuestas. Se le critica los dientes chuecos. ¿Y a quién le importan los dientes chuecos? A Claudia, las arrugas. Se le mantienen echados encima por las arrugas. Se le critica... por el pelo que lo tiene chino y se lo hace lacio. Y se lo hace... ¿Pero eso qué? El tema es que se le señala por corrupción, se le señala por falta de transparencia, se le señala por deshonestidad, por eso se le señala. ¿Por qué no lo menciona eso en el video en el que ruega que la conozcan? Pues responda a eso, responda a lo que se le señala. El último señalamiento, la cantidad de señalamientos que hay con respecto a sus empresas. Vean lo que publica ayer Daniela Barragán, que creo que ya no lo comentamos. Claro. Ya no lo platicamos ayer. Por... Es más, yo creo que vale la pena recuperar. A ver si nos ayuda Bianca. Y aprovecho para mandarle un saludo a Ilse García, nuestra productora. Le mandamos un abrazo de aquí. Y ella ya lo sabe, ya le escribimos. Perdió a su padre. Pues le mandamos un abrazo muy, muy sentido, porque duelen mucho los padres, las madres duelen mucho, mucho, mucho. A ver si podemos conseguir el video de la nota del día de ayer, Luis. Sí, ya no hubo tiempo de ayer. Pasarlo. Es que ayer tuvimos muchas cosas. Sí. Pero vean ustedes eso. Le da mucho más congruencia a decirle, oye, no te sinceres. Es más, no pidas nada. Mejor transparenta quién eres. ¿Quién eres en realidad? Tal cual, Alejandro. Seguramente la vamos a tener enseguida, lo de Xóchitl Gálvez, que hoy estuvo allá en el área metropolitana de Guadalajara. Claudia Sheinbaum estuvo allá en Yucatán, un día después de que se reunió con estos empresarios. Sí, decía ayer el texto, ya no lo alcanzamos a comentar. Decía el texto del reportaje de Daniela Barragán, quien ha seguido todas las propiedades, como usted lo sabe, de Xóchitl Gálvez. Decía, tras el primer debate presidencial, las dos empresas de Xóchitl Gálvez se colocaron de nuevo en la agenda. Salieron sus contratos, sus declaraciones patrimoniales e incluso el papel de la pareja de Gálvez en los negocios y el INAI como principal solicitante. Para presumir, Xóchitl Gálvez fincó un imperio. Para rendir cuentas, ya no tiene empresas. Entonces, a ver si lo tenemos. Vamos a ver. High Tech Services SADCB y operaciones inteligentes SADCB fueron la nota principal del pasado 13 de julio de 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su mañanera la lista de contratos que ambas empresas, que son de Xóchitl Gálvez, habían ganado de 2015 a 2023. Desde entonces y hasta luego del primer debate presidencial, las dudas respecto a sus empresas se acumulan. El pasado 7 de abril, Claudia Sheinbaum dijo que Xóchitl Gálvez no declaró sus empresas cuando fue funcionaria pública. Ella respondió que Omey no era de ella, sino la empresa de mi esposo, lo que revive toda la serie de dudas al respecto, ya que de entrada ella es la apoderada de dicha empresa, de acuerdo con los datos del Registro Público de Comercio y sus múltiples declaraciones patrimoniales. Pero no es lo único. Sin embargo, tiene documentado cómo la candidata de la oposición no ha declarado a sus empresas como conflictos de interés a pesar de trabajar en el servicio público, y cómo hay irregularidades sobre las acciones que pertenecen a ella pero que asegura son ya de su hija mayor, Diana. El último dato dado a conocer por Morena es que la empresa, en conjunto con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con quien ha celebrado acuerdos por 17 millones de pesos, simularon una contratación restringida. A la par que Xóchitl Gálvez iniciaba su carrera en la política, se desarrolló su actividad empresarial enfocada al mismo giro: consultoría, ingeniería y servicios integrales en edificios. Y las dos son empresas familiares. Están inmiscuidos diversos integrantes de los Gálvez, su esposo Rubén Sánchez y los dos hijos de la candidata presidencial, Diana y Juan Pablo. La primera empresa que creó Gálvez fue High Tech Services. En el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía quedó asentado que el 23 de febrero de 2011 los accionistas de la empresa eran Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, Sidronio Gálvez Juárez y Francisco Llamas de la Fuente, quien en 1988 registró por segunda vez a la hija de Gálvez, actual representante legal de esa empresa. Esta empresa, de 2015 a 2023, tuvo ingresos por 1.065.286.968 pesos, con dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo de la Judicatura Federal y Banobras. Solo cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa Hightech. Cuando fue senadora, la empresa desapareció, pero antes quedó asentado en los documentos que ella tuvo ingresos de su empresa cuando estaba en funciones en la Miguel Hidalgo. La primera declaración patrimonial es la que presentó el 30 de octubre de 2015, cuando inició su periodo como delegada. En el apartado de las inversiones, ella informa de sus actividades en Hightech Services. En la siguiente declaración, del 20 de mayo de 2016, informó que recibió un pago por conferencias y servicios profesionales provenientes de sus dos empresas, del municipio de Uriangato y de Target Marketing Asesores SB, empresa que se dedica a dar cursos. En conjunto, por actividades que no indicó, ganó 1.619.828 pesos. Para la declaración del 12 de mayo de 2017, de nuevo siendo delegada, brindó servicios por 173.291 pesos. Ante el éxito de Hightech Services, decide fundar OMEI. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, OMEI es fundada en 1998. La empresa no fue en ese momento negocio de su pareja, Rubén Sánchez. La sociedad fue conformada por ambos, con 140.000 acciones para Gálvez y 60.000 para Sánchez. La empresa queda a cargo de ella con cargos de administradora y apoderada. Para 2014, en una asamblea de la empresa, ella todavía figuró como apoderada, pero en sus declaraciones patrimoniales y en sus declaraciones públicas lo vende como un negocio de su esposo. Gálvez se ha deslindado de OMEI y en sus 6 declaraciones patrimoniales públicas no aparece, a pesar de tener una actividad considerable. La empresa, de 2015 a 2023, ha celebrado 36 contratos con dependencias públicas por un monto de 406.896.535 pesos, la mayoría obtenidos en la actual administración, pero oficialmente es negocio de su cónyuge, a quien pone como accionista de la empresa OMEI. En el apartado de las inversiones, de nueva cuenta aparece que su esposo es el accionista en OMEI, ella únicamente en Hightech Services. En la declaración del 20 de mayo de 2016, informó de ingresos anuales de su esposo por su participación en OMEI por 2.407.127 pesos, y en ninguno de estos, los 4 documentos de esa categoría, declaró tener conflicto de interés con OMEI. La historia se repitió en las declaraciones que presentó como senadora. La del 19 de mayo de 2021 señaló que su esposo era socio y director general de OMEI, puesto que ha ocupado desde el 6 de mayo de 1998. Gracias por acompañarnos. Hemos visto que es, pues, los asuntos que auténticamente tienen a Xóchitl Gálvez donde la tienen. En fin, Alejandro, oye, hoy hubo la contraofensiva de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la orden de investigación que dio Norma Piña, la actual presidenta de la Corte y cabeza del Poder Judicial. Y no fue suavecita este embate de Arturo Zaldívar, porque contra Norma Piña emprendió, hoy anunció en esta conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado, que le da un absoluto respaldo a Arturo Zaldívar, pues son, Alejandro, 10 acciones legales que Arturo Zaldívar ha promovido contra Norma Piña. No es solamente la denuncia de juicio político, esa es una parte. Hay una denuncia de Zaldívar ante la Fiscalía General de la República contra Norma Piña por el delito contra la Administración de Justicia por la enemistad manifiesta contra Zaldívar. 2. Una denuncia también ante la Fiscalía General de la República por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Una tercera, denuncia ante la FEPADE por delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato. Otra denuncia ante la FEPADE por el delito de apoyar de cualquier forma a un candidato o perjudicar a otro candidato. 5. Una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y la equidad en la contienda, derivado de la realización de una reunión privada entre los líderes del PRI y el PAN y la ministra Piña, con el fin de acordar el inicio de la investigación. Otra más, una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violaciones a la imparcialidad y la equidad en la contienda, derivado de la realización de esta reunión privada de Norma Piña con los presidentes del PRI y del PAN. Una denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información por la filtración del acuerdo que da inicio a la investigación y que viola el derecho humano de protección de datos personales. Y también la denuncia que da a conocer Arturo Zaldívar para que se inicie un juicio político contra la presidenta de la Corte luego de la investigación que ordenó Norma Piña. Hoy en la conferencia de prensa encabezada por el presidente de Morena, Mario Delgado, Zaldívar aseguró que la denuncia estas denuncias se van a presentar, pero también una de juicio político. Escuchemos. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN. El equipo cercano a la candidata del PRIAN es el equipo cercano de la presidenta Norma Piña. Por eso, una vez valorando la situación, tomamos la decisión de que no solamente había que denunciar públicamente esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales, las que son procedentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que, con el acompañamiento del Partido Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días las siguientes acciones. En primer lugar, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de Administración de Justicia previsto en el artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público, en particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo, previsto en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal, esto por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio. Presentaremos denuncia también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Fiscalía General de la República, por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato previsto en el artículo 11, fracción tercera de la Ley General en materia de delitos electorales. Otra denuncia en la FEPADE por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato o perjudicar a otro candidato, previsto en la fracción cuarta del artículo 11 de la ley que acabo de mencionar. También hay responsabilidad en materia electoral. Se presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda, derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec, de la ministra Piña con estos líderes partidistas, para preparar esta pesquisa y esta denuncia y también para acordar distintas cuestiones en materia electoral. Ante el INAI presentaremos una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales. Y presentaremos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña, primero por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no hubiera cambio de presidencia. Segundo, por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra. Tercero, filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales. Y cuarto, admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Haremos también una denuncia similar ante el Consejo de la Judicatura Federal por la filtración y demás irregularidades. Debo decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los procedimientos administrativos. Quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de que está sucediendo, haremos las denuncias públicas y jurídicas respectivas. Y a cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra, también presentaremos denuncias por falsedad en declaración. Todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Hemos conversado aquí en este mismo estudio con la ex magistrada Celia Maya García. Ella es actualmente integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Ha sido crítica con el Poder Judicial y ha dicho, pues bueno, en realidad el Poder Judicial lo que hizo en los últimos años fue construir un castillo, decía ella, pues construir un castillo, aislarse de la gente, no voltear a ver, no tener una visión social. Y el día de hoy nos da mucho gusto invitarla y tenerla aquí mismo en el estudio, pues porque su visión siempre enriquece, crítica y muy directa. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo les va, Alejandro? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Y a toda la audiencia, buenas tardes. Y yo quisiera preguntarle, porque pues, venimos saliendo de lo que planteaba hace un momento el exministro, ministro en retiro, Arturo Zaldívar. Él está en una respuesta, le está respondiendo ya. Yo le decía a Álvaro en tono de broma que pues es un ministro, un exministro presidente de la Corte y la ministra en una confrontación ya directa, pues es casi como la tercera guerra mundial para, a nivel de... no, para uno, ya es como la tercera guerra mundial. Pero, ¿usted cómo lo ve? Pues, ¿usted qué ve ahí? Pues es que ya nosotros la semana anterior nos enteramos que andaba por ahí circulando una queja sin firma. Anónima. Anónima. Y bueno, pues de repente ya también nos enteramos, porque en esto quiero decirles que el Consejo no participó. No le corresponde al Consejo que le den cuenta con las denuncias y el Consejo diga, o con las quejas y el Consejo diga estas sí, están o no. Están divididas las funciones. Entonces, la ley señala que le corresponde a la presidenta. Bueno, pero ella delegó sus funciones a la Comisión de Disciplina. Nada más que la consejera presidenta de Disciplina no estaba. La semana pasada estuvo fuera en otra comisión. Entonces, pues la ministra le dio turno, según nos enteramos, y él se la mandó a la unidad de investigaciones. Esto, rápido. La mandó, pues... yo creo que como darle entrada a las quejas, yo creo que se les da rápido. El problema es luego, como viene la investigación, más en una queja como esta, en que si ustedes ya la vieron, yo me leí cuando me lo primero, pues se mencionan muchas personas y pues, a crear una investigación de ese tipo, pues yo creo que va a llevar su tiempo. Claro, en este caso, la parte que corresponde al exministro Zaldívar, pues esa se mandó a la Corte porque el Consejo no puede ver nada relativo con los ministros. Ellos forman. Entonces, ahí está dividido. O sea, vamos a estar en dos situaciones. En una, lo que es respecto al ministro y lo que es respecto a jueces y magistrados que se mencionan en la dichosa queja sin firma. Está permitido en el Consejo, en la normativa del Consejo de la Judicatura, recibir anónimas, quejas anónimas. ¿Por qué? Porque como generalmente se presentan contra jueces, magistrados, contra algún funcionario, y nada más el Consejo conoce de denuncias contra funcionarios, contra personas que laboren en el Poder Judicial. Entonces, para que la gente no se inhiba y no diga, ay, ¿cómo me va a ir en mi asunto por andar presentando esta queja? Va a haber represalias en mi asunto, si hasta ahora no me hacen caso, menos me van a hacer. Entonces se permite ese tipo de quejas. Entonces ya la unidad de inteligencia observará y verá si puede recabar firmas. Si puede recabar firmas, ya lo presentará, lo mandará a disciplina, ya conformado el asunto. O si no, hará un dictamen de que no tiene pruebas y no tiene manera de acreditar esos hechos. ¿Cuánto tiempo se puede llevar? Pues meses, yo creo, porque hay mucho trabajo. Tenemos como 1000 quejas pendientes. ¿Sí? Entonces, en el Consejo de la Judicatura. Sí, eso nos informaron el otro día, porque incluso de cuando esta persona que está en Ujira entró, estuvo precisamente en el pleno pasado, vimos el número de quejas de cuando recibió, a cómo ha batido, y aparte que llegan muchas, todos los días llegan quejas. Entonces, el que tenga 1000 pendientes ya es que vamos de gane, porque antes estábamos casi en 2000 y aparte las que hemos recibido, y él ha bajado el nivel de quejas. Entonces, sí tiene mucho trabajo, ¿verdad? Porque pues eso, a lo mejor yo digo que está haciendo falta que ante esta demanda, pues que hubiera más gente en esa dependencia, pero no se ha visto que haya, no se ha visto de fortalecerla para que avancen más rápido las investigaciones. Pero más allá del trámite, más allá de la normativa, ¿qué representa al interior del Poder Judicial que la presidenta de la Corte, que es al mismo tiempo presidenta del Consejo de la Judicatura, ordene una investigación contra su antecesor, en este caso la ministra Norma Piña, contra el exministro Arturo Zaldívar? Que no es solamente eso, impacta, se entromete en el proceso electoral. Bueno, eso sí, hemos estado escuchando, ya escuchamos hasta la candidata de la oposición a Morena, que ya dio su opinión en el sentido casi que lo aparten de la campaña debido a esta queja. Pero yo creo que ahí tenemos que ver, bueno, es cierto que cualquier queja que llega, se le tiene que dar trámite, se le tiene que dar entrada, como decimos nosotros. El que lo mandes de entrada y a trámite no quiere decir que va a proceder la queja. Ahora, claro, uno entiende que pues, si fue mi compañero 14 años, ¿no? Porque el ministro nomás se fue un año antes, entonces si se trabajó ahí, pues no sé, a veces uno dice, vamos a platicar, vamos a ver qué está pasando. En este caso, pues yo lo ignoro, no, la ministra no compartió con nosotros el que se iba a recibir la queja, entonces no nos dijo, ¿la recibimos o no? No lo puso a consideración del Consejo, sino pues a lo mejor dijo, pues ya está ahí, la mandamos. Pero ahora en la Corte tendrán que ver lo del ministro, pero ya vemos aquí al ministro, pues ya está presentando una defensa muy importante, que está en todo su derecho de hacerla, porque si considera que lo que le están imputando no es cierto, pues ya también él ya se fue al juicio político, que ya tendrá que resolverse. Y a la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Porque se dice que está inventando. Ahorita lo estaba escuchando antes de entrar con ustedes, entonces pues ya está, él ya vio, ya estudió el asunto. Y bueno, eso no lo teníamos que esperar, porque el señor es doctor en Derecho, todos conocemos su calidad de conocimiento, su envergadura como jurista, entonces pues se va a defender, yo creo que naturalmente que se va a defender, y ya lo está haciendo. Y luego de todo esto en este momento, pues es un momento difícil para un asunto como este, porque aunque siempre se dice que el Poder Judicial no tiene que ser político, yo creo que ese es un error. Todos los poderes del Estado son políticos y tienen que hacer política, ¿verdad? Necesariamente, que es lo que hace el Estado para dar todo. Los tres poderes combinados deben de trabajar para que la ciudadanía cuente con lo que necesita. Entre esos, justicia, ¿verdad? El que es lo que le corresponde al Poder Judicial. Entonces, yo creo que lo politizan porque, pues, es un momento de elecciones. Es un momento particularmente especial porque tampoco habíamos visto antes que una persona en su vida decidiera dejar su cargo de ministro, porque el ministro no está haciéndolo desde su cargo. El ministro renunció a su cargo y dijo, quiero ir a este proyecto político a auxiliar, a dirigir esto. Y bueno, pues lo hemos visto cómo se conduce y conoce bien lo que está pasando en el país. Entonces yo creo que no queda más que esperar a ver cómo van caminando las cosas. Perdóname que le insista, pero no es lo mismo a un exministro que se separa del cargo y se va a una campaña, a la presidenta del Poder Judicial, a la cabeza del Poder Judicial, emprendiendo en un momento electoral una acción en contra de quien se acaba de ir como ministro. Pues nunca lo habíamos visto, esto es la primera vez que lo tenemos presente. No sé, a lo mejor no se pensó por parte de la ministra. O lo pensó muy bien. Puede ser también al revés, ¿verdad? De que hubiera dicho, bueno, pues ahorita vamos a hacerlo, es un buen momento, pero también... ¿Le parece esto correcto? ¿La actuación de la ministra? Bueno, dentro de lo correcto, pues no podemos decir que ella no pudiera hacerlo porque era una queja, ¿verdad? Ahora, si me pregunta, si usted fuera la ministra Norma, ¿usted lo haría? Pues yo vería primero si había muchos elementos, lo estudiaría, no sé ya qué haría, pero y veríamos de qué manera se resolvía o si este era el momento adecuado para darle entrada. Pero bueno. Porque en 24 horas, o sea, se presenta la queja, en 24 horas ella ya lo está metiendo a trámite o le da entrada, como dicen ustedes. Sí. Y luego, horas después, ya está en la prensa. Es completamente, digamos, con interés. El hecho de que llegue a la prensa, la filtración a la prensa, ya es un interés de involucrarse en campaña. No es inocente la ministra Piña. Bueno, no sé si ella fue quien lo filtró, pero bueno, pues te tiene... En estas situaciones eso es lo difícil, que aunque tú no lo hagas directamente, estás haciendo algo que con cualquier filtración, ¿quién dio la orden de que se le diera trámite? Pues la ministra. Entonces... Pues yo creo que aquí tenemos que esperar que pase el tiempo para que se vayan poniendo las cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque está difícil y bueno, a mí no me extraña lo que está haciendo el exministro Zaldívar. A mí me parece pues, que él se tiene que defender, ni modo que quisiéramos que le iniciaran una queja de esta envergadura, ¿verdad? Que llegó como de un montoncito de hojas, o son no sé cuántas hojas serán, pero... 31. Sí, son varias hojas. Ahí y que digan que no va a pasar nada, sobre todo si le dicen que le inician una investigación y él como es ministro lo mandan a que lo conozca a la Corte y creo que la Corte será el primer caso que tiene, ¿verdad? Ahora, la anterior ocasión que platicamos, consejera Celia Maya, hablaba usted, le informaba a usted al auditorio... Sí. A la audiencia de una situación que estaba dándose en el Consejo de la Judicatura con la propia ministra Norma Piña en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura. Es la misma ministra Norma Piña que anda ahora en pleito con el exministro Arturo Zaldívar. ¿Cómo ha evolucionado el tema en el Consejo de la Judicatura? ¿Sigue actuando de manera desaseada la ministra Norma Piña? Mire, en el asunto que a todos, de la manera en que aquí lo platicamos, que fue lo relativo a adscripciones, que yo dije que de manera arbitraria nos estaba quitando las facultades, y así es, no es posible que eso no ocurrió. Lo hicieron además en un evento que nunca ocurrió y que señalaron que se había visto que nos habían presentado un proyecto casi de modificación a la norma, lo que no fue cierto, y eso, bueno, pues ya se ha venido ventilando. Después de lo que platicamos aquí, de recién ocurrido eso, eso había ocurrido el 28 de febrero, el 6 de marzo lo impugnamos, el día 13, porque cada semana tenemos pleno. El día 13 dijeron que iban a hacer una votación para ver si ratificaban lo del 28. Yo les decía, ¿cómo van a ratificar lo que no existe, verdad? Porque ese acuerdo nunca hubo, ¿cómo lo van a ratificar? Aunque hayan dicho que se dio, es algo que no se dio. Bueno, se hizo la votación y también en esa votación quedamos 4-3. Entonces no tenían la votación calificada, pero como querían tomarlo como nomás una ratificación, le dije, es que eso no les vale, no sirve. Pero para el 20, ella le encargó a uno de los consejeros, que tiene facultad para encargarle a alguno de los consejeros un estudio especial, le encargó que viera hacia qué había de las cuestiones del Consejo en relación con un artículo de la ley orgánica, y el consejero presentó una modificación a los artículos 37 y 38 del Acuerdo General del Consejo, que son precisamente los que nos afectaban a nosotros y los que habían pretendido que quedaban cambiados con el acuerdo del 28. Con eso, el maestro Batis y yo nos sentimos contentos porque el maestro Batis me comentó y me dijo, ya ganamos, ya reconocieron que no lo hicieron bien porque ahora ya están presentando una reforma a los artículos para que se vea abiertamente lo que quieren. Y entonces, bueno, pues se vio el asunto, ellos semblantearon, oyeron las opiniones y vieron que no iban a ganar. No se votó ese día, dijeron que lo íbamos a volver a platicar, pero ya el 3 de abril se votó y tuvimos una votación otra vez de 4-3. No mayoría calificada. No tiene mayoría calificada porque para que haya una reforma a la ley necesitan 5 votos. Entonces, aunque nosotros, los que estamos de este lado, que estábamos en contra de ese acuerdo, éramos 3, votamos 3, entonces pues no puede pasar la reforma. La cuestión es que si me lo preguntan y le diría a la audiencia, todavía no estamos conociendo de jueces y magistrados y adscripciones. La secretaria ha dicho que no tiene listo hasta ahorita que pasarnos de trabajo. Y bueno, pues ya vamos a ver en los próximos plenos cómo se vienen dando las cosas y a ver si ya se va a regular esto, porque también quiero decirles que aunque ellos dijeron que lo iban a ver directamente en el pleno, tampoco han pasado ningún asunto para que lo vea el pleno directamente, o sea que estamos ahí parados. Pero yo creo que esto no puede ya prolongarse tanto. ¿Mañana hay reunión de pleno? Mañana, los miércoles. ¿Puede resolverse mañana? Mañana se pudiera tocar el asunto, aunque yo entiendo que está resuelto. Lo que pasa es que por ahí, el día 28, el secretario ejecutivo del pleno le mandó un oficio a la secretaria de adscripciones que cumpliera lo que se había acordado el 28. De que ya no iban a pasar los asuntos a adscripciones, sino que iban a pasar directamente al pleno. Pero no le ha enviado un oficio diciéndole que, pues que ya eso quedó sin efecto porque se votó en el 3 de abril. Entonces, pues vamos a ver si ya se le da esa instrucción y a ver si ya se empieza a trabajar bien en la comisión de adscripción. Que usted encabeza. El presidente es el maestro Batis. La preside el maestro Batis y yo participo con él. El otro voto que tuvimos en esta última votación fue el de la consejera de Jibes, ¿verdad? Pero ella no está con nosotros en la comisión, pero votó con nosotros. Déjeme le pregunto, sí. Usted desde afuera, uno puede voltear a ver hacia el Poder Judicial, hacia el Consejo de la Judicatura, hacia la Corte en general. Y se siente una resistencia de la ministra y de muchos en el Poder Judicial a la posibilidad de que existan nuevos aires, por decirlo de manera más directa. Hay una nueva propuesta, están entrando gente que no habíamos visto en el Poder Judicial, que vienen directamente de una orientación más social que la que había en el Poder Judicial. Y todo esto que usted nos dice que al final es, en resumen, para que usted lo medianamente, como yo lo entiendo al menos, es no le quieren pasar a usted chamba. O sea, usted tiene una... Sí, sí, uno no se lo explica. ¿Por qué adscripciones? Adscripciones es que ya todo el mundo lo entendemos. Es mandar a un juez a un lugar, darle el nombramiento, a los magistrados, cambiarlos de lugar, dejarlos ahí. Entonces, mire, no pueden decir que nosotros tenemos un interés en primer lugar porque ya fue... La que me nombró a mí me dio ese día 28 mi papelito que yo pasaba a formar parte de adscripción, la ministra Norma Piña. Y también dejó al maestro Batis que ya estaba en esa comisión. Entonces, pues nosotros no lo hemos querido. Nosotros no hemos propuesto reforma a la ley ni a la norma diciendo, oye, queremos que diga esto porque queremos trabajar de esto otra. No, el interés viene de allá de llevarse los asuntos y no dejar que trabaje la de la comisión. Y es que hay que tomar en cuenta esto. La Constitución prevé que el Consejo trabaja en pleno y en comisiones. Entonces no puede ser que nada más hoy quiero que sea el pleno en este asunto. No, ya lo que la norma dice hay que respetarla. Entonces, y lo que me dice de que ya el otro día habíamos dicho que estaba cerrado. Mire, yo creo que hay una especie que en eso de tratar de ser independiente, si usted se fija, siempre que le dice a algún juez... o hablan del Poder Judicial, lo primero que dicen, el Poder Judicial es independiente. Sí, yo creo que sí, yo he sido jueza más de 40 años. Y sí, yo entiendo que si no tienes independencia, pues ¿para qué quieres ser juez? Si no vas a saber resolver nomás conforme a lo que tú consideras, con toda la responsabilidad que te da la investidura, que te deja tener poder, pero también te trae consecuencias si lo haces mal. Entonces, por supuesto que sí, pero no en aras de esa independencia podemos cerrarnos cuando estamos viendo que la gente no está a gusto con la justicia que se está haciendo. Claro. Hay muchas quejas. Entonces yo le decía a mis compañeros este 3 de abril que pasó esto, que les estoy platicando, les decía yo que ya les había dicho que yo no estoy en contra de que haya mejoras, de que no me preocupa que haya reformas, que se modifiquen las normas, las leyes. Lo que importa es que eso nos sirva para la transparencia y para hacer mejor la función que tenemos encomendada. Y los invitaba yo a que si no lográbamos que hubiéramos los consejeros suficientes en el Consejo que pudiéramos proponer una reforma realmente de fondo al Poder Judicial, pues estábamos expuestos a que llegara de fuera esa reforma, pues como ya está ocurriendo, claro, que ya tenemos una en la legislación y que entonces nos la iban a imponer. Porque, a ver, con mazo, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es abrirnos y estar claros que los tiempos están exigiendo, pues cuando menos, mayor apertura. Porque, a ver, magistrada, si usted, consejera, si a usted le dan la chamba, porque lo quiero ilustrar para la gente que nos escuche y nos ve. A usted le dan la chamba, le dicen, a ver, te vamos a dar la chamba, ya quedaste en el consejo. Bien. ¿Tú de quién, a quién te propuso? No, yo, ¿o de qué equipo vienes? No, a usted le dan la chamba. Perdón. Ah, vienes de... Ah, ya, ok. Mira, espérame tantito, ahí regreso. Y luego nosotros como nos comunicamos contigo, se salen de la... Usted se queda, bueno, ahorita me van a pasar chamba, me estoy entrando a un trabajo nuevo, llego, pues ya me preparo y todo, y luego, pues ya dio la hora de salida y no llegó la chamba. No me trajeron los folders, no me trajeron... Bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues ya mañana. Exacto. Oiga, secretaria, no regresó la ministra Piña. No, salió corriendo y se subió a su carro y se fue. Bueno, quiero dramatizarlo. Sí. ¿Qué significa si eso pasa en distintos niveles con gente que está vinculado con la izquierda? ¿Es resistencia o no es resistencia? Pues dándolo así como usted lo plantea, pues sí sería una resistencia que dicen, bueno, este es diferente, ¿qué va a hacer, no? Claro. Pero además aquí en el caso yo ya llevo 6 meses en el Consejo, hago mi trabajo. Realmente le dedico mucho tiempo, me he empapado en lo que tengo que hacer, me falta todavía, porque el Poder Judicial es enorme y además es de todo el país. Y lo estoy haciendo, pero lógico que cuando me dicen, vas a la Comisión de Escrutinio, dije, pues sí, y si luego me dicen al ratito en la misma sesión donde me nombran, pero fíjate que ya no vas a conocer de lo que hacías, pues yo todavía lo tomé, dije, pues dice que porque lo va a hacer conforme a la Constitución, pues vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a verlo, pero me pongo a revisar con minuciosidad la ley. Digo, esto no puede ocurrir, no es lo que el legislador quería del Consejo de la Judicatura, ni que hubiera un pleno que estuviera ahí hecho bolas haciéndose todo, sino que se dividiera el trabajo, se discutiera y se fueran dando soluciones. Entonces, por eso es que ha venido esto, y porque además yo creo que cuando una norma se pretende violentar de la manera en que se hizo, y si yo soy la que tiene que hacer ese trabajo, pues no lo puedo permitir, porque además yo siento que me asiste el derecho. Yo sé que los consejeros se molestan porque se acordarán que yo les dije que eran corporativos, porque votan, automáticamente votan allá. Está muy molesto. Dicen que son ellos muy respetables. Yo no lo dudo, pero yo lo único que sé es que en este asunto están tratando de que pase algo nomás porque la ministra mencionó. Ah, les voy a quitar facultades. Y como nadie dijo, no, ministra, no quite facultades. Bueno, pues si no lo sometió a consideración, simplemente dijo algo que pretendía hacer, pero no dijo, para eso voy a variar la ley, para eso vamos a tener ahora esta nueva normativa, como luego ya la presentaron. Queremos modificar los artículos 37 y 38 y no pasó. Ya. Entonces, pues luego hasta dicen, pues es que Celia es muy vehemente. Bueno, yo sí defiendo con pasión mis convicciones. pero también con respeto y con mucho profesionalismo e institucionalidad. Porque yo sí creo en este país. La verdad es que yo sí estoy convencida de que todo que llegamos a un cargo tenemos el deber de cumplir con lo que la norma indica, porque generalmente lo que la norma indica es lo que va a llevar al bien. Por último, de mi parte, consejera Celia Maya, que tiene una trayectoria efectivamente amplísima en materia judicial, en Querétaro de manera particular, ¿puede haber una mayor sensibilidad o un mayor ejercicio político por parte de la ministra Norma Piña en aras de que finalmente el Consejo de la Judicatura cumpla con sus responsabilidades y que los consejeros que fueron designados por el Senado para formar parte de este cuerpo colegiado, pues hagan lo que deben hacer? ¿No es también un asunto de sensibilidad y diría también de política, en el buen sentido de que se resuelvan conflictos en el Consejo de la Judicatura y se avance en el trabajo? Bueno, desde luego que sí, porque mire usted, ella es la que hace la propuesta para ver qué comisiones ocupamos. Uh-huh. Pensemos que no quería que estuviera yo ahí o lo que usted... Entonces, ¿para qué me propuso? Si yo ya estaba en otras comisiones, me hubiera dejado en las que estaba y ahí estaba trabajando, ¿no? Y de hecho, pues tengo disciplina y estoy en también en... ¿Cabe la posibilidad de que no la tenía ubicada? O sea, plenamente, a lo mejor... Bueno, desde que yo llegué, siempre me han hecho notar que soy distinta, que... Pues que yo sí pregunto, yo sí digo, oiga, ministra, no, y sobre todo yo vengo de trabajar durante muchos años en órgano colegiado. Y sí me quedó muy claro que en órgano colegiado estamos al mismo nivel todos. Claro. Y ella es la ministra presidenta, la consejera presidente. Pero su voto vale tanto como el mío y el de todos y cada uno de los consejeros. Al igual que nuestra opinión debe ser escuchada y respetada. Y ahí todos los temas... Y los que entren a pleno, igual que entran a comisiones, también tomamos por consenso. También en la comisión solo, si la integramos 3 y también se votan, a veces haces un voto particular porque no estás conforme, pero ahí queda. Y acá también en el pleno. Eso pasa lo que en México siempre ha pasado. Eso del presidencialismo, que todo mundo dice, es el presidente. Bueno, pues sí, es el presidente. Sí, y es que la gente solita, ni siquiera a veces el que tiene el título de presidente tiene que decirte, oye, obedéceme, ni siquiera, porque la gente dice, pues, si dice ella, pues así nos vamos, si dice él, si fuera hombre, ¿verdad? Entonces yo creo que ese presidencialismo es el que se tiene que desterrar. Y en los poderes judiciales, pues todos jueces, magistrados y todos los que laboramos ahí, pues tenemos que estar a la ley. Sí, los que tenemos que dar decisiones tenemos que ser independientes, porque imagínense que yo soy jueza y me habla una autoridad por teléfono, oye, resuelve ese asunto de esta manera. Pues no puede ser. ¿Qué confianza va a tener la ciudadanía en mí? Entonces, sí, pero también yo quiero volver a decir, por ejemplo, ahorita el único proyecto que está en el Poder Legislativo es el que mandó el presidente, que ha hecho mucho ruido por la cuestión de que si se eligen los jueces claro. Sí. Por elección. Es cierto, yo estoy conforme con los que me contestan y me dicen, ¿a poco el que sea por elección es garantía? No, pero vamos discutiéndolo, vamos viendo claro. Cuál es la mejor manera. Lo cierto es que sí, el Poder Judicial tiene que darle otra respuesta hoy a la sociedad, a una sociedad que aunque no lo queramos creer, está bien, ya muy centrada y sí se ha hecho muy democrática y sí entiende ya muy bien la democracia y sí ya le dio valor a su participación. Entonces yo creo que este es un bonito momento para este país en que va a haber más madurez y todos debiéramos de contribuir a que eso vaya creciendo porque eso nos va a hacer mejores ciudadanos. Tanto si estás en un cargo como si estás de ciudadano de a pie, va a ser mejor para todos. Y el Poder Judicial tiene que entender que él es un elemento clave y muy importante en ese cambio. Por último, a mi parte, ¿hay tensión al interior del Poder Judicial? ¿Se siente una tensión por lo que está pasando por fuera porque la gente también está presionando mucho. Se siente tensión adentro, usted lo conoce muy bien, sí, el Poder Judicial. No, y también sé lo que es estar en tensión. Pues mire, la gente no pregunta, así como que yo le dijera que a todos los que me encuentro en el elevador me dijeron, oiga lo que está pasando ahorita con la denuncia, no se pregunta. Eso indica que pues, el tema como que todo el mundo piensa que puede ser molesto. A mí si me preguntan, pues yo contestaría, pero tampoco le ando preguntando a todo el mundo, ¿ya viste lo que está pasando? No, tampoco lo hago, ¿verdad? Pero pero fuera de ahí también le quiero decir que así que la gente ande muy preocupada o que esté angustiada, no, se trabaja tranquilo. Incluso me preguntaban en el pleno, pues a veces cuando está usted ahí en la discusión, a veces puede ser hasta ríspida más, pero el trato siempre, al final, pues yo saludo a la ministra bien, ella me saluda bien. El otro día que estaba enferma, yo de tos, me dijo, oiga, tengo un tecito muy bueno, lo acepta así con mucho gusto. O sea, la cortesía no se pierde. Pero sí, desde luego, que uno tiene que defender los derechos. Y a los derechos y además, pues es que a eso nos mandan al Consejo. El Consejo es el órgano de vigilancia del Poder Judicial. Es una responsabilidad enorme. Se trata de que los jueces, magistrados funcionen de la mejor manera y que si se exceden en sus funciones o si cometen una falta, ahí está el Consejo para regresar todo al orden y que esto camine bien. Hasta donde usted alcanza a ver con el inicio de la investigación ordenada por la ministra Norma Piña contra su antecesor, ve desde el Consejo de la Judicatura que se ha excedido la ministra Norma Piña en sus funciones? Como un exceso. La queja está presentada. No sabemos de dónde vino, pero ella no podía decir, como no sé de dónde vino, la archivo. Eso sí no podía hacer. No debió archivarla. No podía archivarla. La podía dejar que esperara. A lo mejor tantito. Que pasara nadie, la elección, nadie ejemplo. Le podía venir a preguntar. O sea, sí pudo esperarse a que pasara la elección. Pues a lo mejor sí podía, okay. pero la también cada día. Por prudencia, por no meterse en elecciones, porque ahora la traducción es contraria, se metió en elecciones porque quería meterse en elecciones. Bueno, lamentablemente, así sea, y bueno, yo digo lamentablemente porque no conocemos realmente el sentir de ella, ¿verdad? Pero sí, lo que pasó y lo que estamos viendo en los medios y lo que vemos que se dice y que se está comentando, pues sí, ya se politizó el asunto y a lo mejor no era tan necesario que esto ocurriera. Pero bueno, ya están las cosas. Ya, pudo esperarse, pero bueno, también la otra cosa es que la gente exige. Presenté mi queja y no le han dado turno. Ahora que se presente el anónimo, entonces pues que se presente el anónimo, que lo pida, ¿verdad? Claro, digo, si tiene tanta prisa, pues que dé la cara el anónimo, porque por otro lado, leyendo las 26 páginas, la del anónimo es 31, la de otros son 15 páginas. Leyéndola, cuando uno ya la lee, dices, no, espera. O sea, yo tampoco soy ni soy magistrado ni soy juzgador, pero esta no la escribió, de eso sí sé muy bien. Esta no la escribió una mano. Esta queja tiene muchas manos y se los puedo demostrar hasta con el uso de los verbos, hasta con el uso de la primera y tercera persona. O sea, eso sí se lo puedo yo decir. Lo primero que comenté con Álvaro fue, ya viendo todo el documento... Sí, yo no lo leí todo, mamá le leí como las dos... Son muchas manos. Hojas, sí. Muchas. Pero sí veo que hicieron una queja, pues armada como una denuncia, señalando hechos pasados. Pero realmente un asunto como de esa envergadura, pues sí lastima al Poder Judicial. Porque mire, para empezar, queda en entredicho muchas personas. Y siempre tiene uno que pensar, bueno, de lo que voy a hacer, cómo voy a afectar a estas personas que con una queja anónima, ¿verdad? De alguien que no nos dice, bueno, soy yo, no le digas a los demás que vine, pero yo estoy aquí, me preocupa mi asunto, o no digas mi nombre, pero yo soy, ¿verdad? No estamos en eso. También se vale presentar la anónima, eso sí es cierto. Pero sí, son muchas las personas que pueden... Bueno, si a nosotros nos dicen que cometimos todos los... Desde una vez que alguien te señala y se va a investigación, pues te van a llamar para investigar, le van a andar preguntando a los que te conocen cómo eres. Entonces, todo eso va a tener preocupados. Van a tener que hacer miles de entrevistas. Preocupados a los que están ahí mencionados, ¿verdad? Y como además se circuló, de alguna manera se filtró, pues todos conocen quiénes fueron los circulados, los que están ahí mencionados. A ver, por último, de mi parte, porque si la denuncia es real y lo que el contenido que está ahí es real, es muy triste porque señala a un muy corrupto Arturo Zaldívar. Pero si no es real, señala a una muy corrupta Norma Piña, que no solamente se va contra un ministro con un anónimo, sino que un exministro de la Corte con un anónimo, sino que además intenta manipular una elección presidencial con sospecha de que se reúne con Claudio X. González, con los presidentes de los partidos, con miembros activos de la campaña de Xóchitl Gálvez. O sea, porque están esas dos. Esa es una otra cosa que se ha manejado en los medios. Sí lo escuché también, ya también en las notas de hoy. Bueno, yo en realidad no sé si eso pase o no, pero yo creo que independientemente de esto de la queja, la queja en sí misma está molestando a mucha gente del Poder Judicial, que no sabemos si de verdad hayan ocurrido esas cosas. Y a mí me parece que de todas formas el Poder Judicial sale golpeado con todo esto, porque usted se pregunta, en este tiempo ocurrían todas estas cosas que dicen aquí. Bueno, y todos los que dicen de verdad permitían que pasaran esos, y todos los que estaban aquí alrededor no se dieron cuenta que algo pasaba. Yo creo que eso nos hace pensar mucho en qué está ocurriendo con el Poder Judicial, y que si esas cosas tienen, aunque sea poquito de verdad, sí, no debemos permitir que pasen. Y si no tiene nada, pues tiene que servir nuestra experiencia para ver cómo reglamentamos lo de las quejas, de manera que este tipo de situaciones no afecten a la gente mientras está en una investigación. Porque el ministro Zaldívar tuvo que salir porque pues él está ahorita en un puesto importante, bajo los reflectores, ¿verdad? Es una persona conocidísima porque fue 14 años ministro y además presidente de la Suprema Corte. Ahorita lleva la campaña de una de las candidatas en lo jurídico y es el que responde de la reforma judicial que se va a proponer. Entonces, es conocidísimo. Entonces, él tenía que contestar porque ni modo que se quedara calladito. Claro. Tenía que venir a hacer valer sus derechos y a señalar lo que no es. Y ahora aquí vamos a estar envueltos en este problema, en esta situación de que a lo mejor no se esperaba. Pero pues yo creo que uno sí debe de pensar siempre las consecuencias de lo que puede ocurrir con uno de nuestros actos. Consejera Celia Maya, muchas gracias por la oportunidad de informarle al auditorio, a la audiencia, porque no es frecuente que alguien del Poder Judicial tenga la disposición de hablar con la audiencia, con mexicanos, y bueno, se lo apreciamos mucho. No, yo les agradezco mucho. Bueno, yo le diría a mis compañeros del Poder Judicial, pues que sí tenemos que hacernos saber más, que la gente conozca qué hacemos, porque después de todo, hasta esto que yo les platico de las adscripciones, el que la gente lo sabe va a servir para que también dentro del Poder Judicial veamos, porque a veces hasta que dices las cosas fuerte, hasta que se las platicas a otros y hasta que el otro escucha, te escucha bien, dice, oye, a lo mejor tiene razón, todo esto es útil, todo sirve, y creo que por eso es que siempre para las autoridades se les pide transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos voy a mandar rápidamente porque tenemos el presidente estuvo hoy en la CELAC, el presidente López Obrador, ahí habla sobre ir a la corte, porque se vincula mucho con tema a la Corte Internacional de Justicia, llevar el tema de Ecuador. Vale mucho la pena que usted lo escuche. Vamos a eso y volvemos. Nuestra postura ante este agravio, esta flagrante violación a nuestra soberanía y al derecho internacional, ya es conocida porque interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia para solicitar dos cosas en lo fundamental. Primero, que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador en tanto no se pronuncien por la no repetición de este hecho vergonzoso y violatorio del derecho internacional. Eso es lo que estamos solicitando en primer término, una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso para que si cualquier Estado actúa de la manera como lo hizo Ecuador, el Tribunal de Justicia presente a la Asamblea General de Naciones Unidas su resolución de expulsión en definitiva de la ONU y que los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan ejercer el ya caduco derecho de veto, que solo se someta a consideración de la Asamblea General y se vote para que los Estados miembros de manera democrática resuelvan sobre el asunto en cuestión. Si no hacemos esto, no vamos a poder vivir en un mundo regido por normas, por leyes. Le decía yo al presidente Lula que sería el mundo de los gorilas. Estaríamos viviendo en el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Lo del gorila, obvio, sí se entiende, ¿no? Es era muy común cuando los golpes de Estado en América Latina, que se llamaba... Los gorilatos latinoamericanos. Los gorilas latinoamericanos, los gorilatos. Gorilatos. Los gobiernos militares en América Latina se le asociaban siempre a los gorilas. Pero el gorila se ha cambiado mucho la percepción con respecto a, y hay movimientos muy animalistas que intentan separar, digamos, esa idea de que cierto animal representa el mal. Desalmados. Es correcto, porque eso se traduce en el daño, por ejemplo. Todo pues, lo que se ha hecho con las arañas, de dibujarlas como el rostro del mal, llevó a muchas especies a la extinción. Especies que no son dañinas, a todo lo contrario. O sea, la cantidad de moscos, a mí me pican todos los moscos que haya en el mundo. Y no, acá uno, el único que haya en el barrio, ubícalo, me pica aquí. No estoy bromeando porque sí me pica aquí, de verdad. En fin, pero sí hay como una nueva concepción de no llamarle por animales, porque entonces, pues, pobrecitos animales, el gorila es buena onda. Lo que pasa es que efectivamente, en los 60 y en los 70, cuando proliferaron los gobiernos militares en América Latina, a raíz de golpes que se dieron en contra de gobiernos democráticos, pues se asoció a los represores militares, pues con la irracionalidad que malamente le atribuyeron a los gorilas. Y yo pienso que Andrés Manuel asocia o quiere mandar el mensaje de esos gorilatos del pasado. Claro, claro. A mucha gente ya no le hacen mucho sentido, porque sí los hubo y fueron bestiales en ese sentido los gobiernos militares, pero pues sí, como tú dices, los gorilas son otra cosa. Es correcto. Bueno, justamente sobre eso, lo que el presidente al final está diciendo es que le está pidiendo a América Latina y al Caribe que se unan en esta demanda. Le responde a Noboa, porque ya ven este personajillo de quinta categoría, Noboa, hablando de que invitar a unos tacos y... No, pues invito unos tacos a... Un caviar. A un... Sí, sí. Al presidente López Obrador. Sí, un burro. Una frivolidad, como la dijo el presidente. Sí, pero de él, de parte de él, una burrada, después de que has metido una unidad armada, un comando, todos los comandos son armados, un comando lo metes a una embajada, te quieres hacer el chistosito diciendo, ay, sí, invito al presidente. Pues no, ahora asuma las consecuencias. Yo creo, por eso justamente no soy político, porque yo lo que haría es lo que decía el presidente, el expresidente de Ecuador, con quien hablamos hace unos días. Rafael Correa. Que él decía, no, es que se tienen que ir contra el personaje Noboa, porque ese personaje Noboa no va a ser presidente mucho tiempo. El personaje se va a ir a su casa, porque es un junior rico que se va a ir a Miami, como se acaba de ir de vacaciones, se va a ir y va a dejar a Ecuador en un problema. Él se va, se larga y ya, no pisa México. Pues si no tiene intereses aquí, no pisa México. Lo que debían de hacer es, porque toda su familia tiene intereses en toda América Latina, empezando por los intereses que tiene en Ecuador, empezar por ahí. O sea, los países empezar a revisar, a ver, ¿qué intereses tenemos de los Noboa aquí? Ah, le interesa muy machín cuando es presidente de un país, le gusta jugar a las guerritas. Pues bueno, a ver cuáles son los intereses que hay de este personaje en Perú, y empezar a bloquearle, a ver si es tan machín el juniorcito, ¿no? Porque ese tipo de personajes no les importa a los países, Álvaro, ni les interesa, les interesa el poder. Son frívolos, son del tipo de personajetes estos que llegan al poder. Imagínate tú bueno, no tan menso, iba a decir Fox, un junior de verdad, que llega a un país y que apropia, pues sí, llego y hago lo que se me pega la gana. Y no, tendrían que ir por los intereses económicos. Hoy justamente, de todas maneras, es importante el gesto, porque Maduro le pone un coscorrón. Sí. Les dice, ¿saben qué? Vamos a retirar también nosotros nuestro personal diplomático de nuestra embajada allá, porque no sabemos si este facho, juniorcito facho, va a meterse un día de estos. Sí. Alejandro, fíjate que la gente sigue, quienes nos están viendo, dicen que no los deja dar likes Y en efecto, nos los desplomamos en el contador. El contador es el que está fallando. Hay 498 usuarios y estábamos está fallando, arriba de 40,000. Es correcto. Está fallando el contador y creo que está fallando más bien YouTube. Luego esto nos ha pasado en algún otro momento, pero ustedes no se preocupen. Yo intenté efectivamente dar like. Sí me marca dando like. Sí. O sea, sí me pone, mira, voy a ponerlo, pero no lo cuenta. Correcto. A ver, voy. Nomás para que usted lo tenga claro. No se preocupe. Sí estamos, es muy probable que estemos los 40 y tantos que estábamos hace rato. Mira, me estoy acercando para que la gente lo vea. A ver si lo puedes compartir, porque esto mismo le va a pasar. Mire, voy a hacer mi like. ¡Pum! Sí me lo marca, pero si hago un refresh y me vuelve a salir, no me lo contó. Eso sí es lo que usted está experimentando. Sí. Bueno, es error de YouTube, pero sí estamos. Ya sabe usted que siempre estamos un friego aquí. Oye, Alejandro, son las 7 de la noche con 56 minutos. Hay un asunto que ya se aprobó, el tema de las Afores en la Cámara de Diputados. Ya se aprobó, esto es muy importante. Hay otro asunto muy relevante que tiene que ver con lo que hoy el Gabinete de Seguridad, hablando del Poder Judicial, le envía a Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, porque está en proyecto declarar inválida la presión preventiva oficiosa. Correcto. Y hoy el Gabinete de Seguridad, encabezado por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, envió una carta que también firman, pues, el secretario de la Defensa, el almirante secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en el que advierten a las consecuencias de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, y en esa carta dice que propiciaría la eventual liberación de 68,000 presuntos responsables. Lo llama presuntos delincuentes la secretaria, pero son 68,000 presuntos responsables de delitos que van desde el homicidio, la violación sexual y el narcotráfico. Es un asunto que es de enorme relevancia, pienso yo, y que yo pienso que en la Corte van a aprobarlo. Hay dos propuestas en ese sentido y una tercera de la ministra Margarita Ríos Farhat, que puede decir, a ver, hay que hacer una transición. Es correcto, es que más bien no hay opción, Álvaro. Yo creo que hay que invitar a alguien que lo explique muy bien. Sí. No hay opción porque entiendo que por encima de nosotros, en ese criterio, está el criterio internacional. No, está al mismo nivel. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. Correcto, así es. Y hay una sentencia en ese sentido. Pero alega el gobierno de México que no está por encima la normatividad internacional, está al mismo nivel. Pero a ver, pero espérame, entonces no es que no, sino es un criterio del gobierno de México, porque yo he escuchado lo contrario de juzgadores. Que está por encima el criterio. No puede estar por encima de la Constitución mexicana. ¿Está en la Constitución? Ordenamiento... ¿Está en la Constitución? ¿Qué? ¿La prisión preventiva? ¿La prisión preventiva? Sí. ¿Está en la Constitución? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, es que ese es... Entonces, es un debate también jurídico. Estaría muy padre invitar a alguien porque sería interesante que lo explicaran, porque impacta a miles de personas. Sin duda. A miles. Entonces, es parte de lo que también en la Suprema Corte se debe discutir y resolver. En tres palabras. La autoridad dice, a ver, vámonos, este es el personaje, este tipo es el ladrón. Ajá. O él es el homicida, este es el asesino, véngase. ¿Sabe qué? Vamos a ponerlo aquí, lo tenemos aquí guardado. Y entonces guardas, lo detienes, porque si no se te va a escapar el homicida, el que tú crees que sea el homicida como autoridad, lo agarras y lo pones y te dejas aquí. Eso es la prisión preventiva oficiosa. Lo que dices, oye, sí, nada más que no lo puedes tener tanto tiempo. Entonces, ¿qué hago con él? Lo tienes que soltar, digo yo, en defensa de los derechos humanos. Espérame, porque si lo suelto, suelto a miles. Entonces, lo que plantean es, no se puede hacer así nada más, sino que se tiene que hacer una transición. ¿Qué es lo que plantea la ministra Margarita Ríos Fajart? Que sea en la corte. Sí. De la misma manera, por ejemplo, las víctimas de la prisión preventiva oficiosa, las que promovieron este recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero, que resuelve la corte, dicen, a ver, es falso que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa ordenada por la Corte Interamericana atente contra la soberanía nacional y que sea un riesgo en materia de seguridad, que son los argumentos que da el gobierno de México. Correcto. Entonces, pero sí, vale mucho la pena. Un asunto que hay que analizar con expertos y va a haber las dos posiciones. El propio gobierno, gobierno federal que impulsó la prisión preventiva oficiosa y la Corte Interamericana que dice NEL. Bueno. Oye, a ver, rápidamente porque hay temita, un otro temita así chiquito que comentar. Fíjate, dice el Instituto Nacional Electoral en comisiones aprobó ya que el tercer debate no sea con base en preguntas ciudadanas. Ajá. Y sean cuestionamientos directos para que candidatos y candidatas debatan. Eso para el tercer debate. Así es. Para el tercero. A ver, un tema que a mí se me olvidó comentar y es importante. Yo noté al presidente muy enojado. Importante este asunto. Yo noté al presidente López Obrador muy enojado, Álvaro, cuando el día siguiente dijo, a ver, espérame. Llegas y preguntas, ojo con esto, llegas y preguntas. La misma Claudia les revira con el mismo argumento. Llegas y preguntas, oye, está de la chingada, perdón por la palabrota, pero aplica. Está de la chingada, o de la tiznada, está la violencia en México. Los moderadores. Sí. Ah, sí. Venía la pregunta. Ahí va. Está de la chingada la violencia en México. ¿Qué vamos a hacer ¿Cuál es tu propuesta para recomponer? ¿Quién escogió las preguntas? Porque en la pregunta venía un criterio. La pregunta trae el criterio. ¿Con ganas de qué? De joder. Perdón por mi francés. Con ganas de llevar el criterio, llevarlo y presentarlo como un hecho. Es como decir, el presidente de la República... Polariza. ¿Qué vamos a hacer para acabar con la polarización? Espérame. ¿Por qué me compro de entrada tu idea y luego me preguntas sobre una idea que ya sobre la que no puedo responder? Porque eso ya es un hecho, ¿no? El país ya se hundió. Que el país ya se hundió. ¿Qué piensas hacer para rescatarlo? Espérame, esa no es pregunta, es un criterio. Es una afirmación y sobre esa afirmación me quieres hacer una pregunta. Habría respondido yo si estuviera en el debate. ¿Me explico? ¿Cobran sentido, Alejandro, las advertencias que hubo de que eso es a lo que Signalab, es correcto. Signalab del ITESO. Así es. Y de la que es directora de Signalab en el ITESO, una señora cuyo nombre no recuerdo en que se apartó. Pero finalmente las preguntas venían de Signalab. Así es, que ella dirige. Y que también aquí vale la pena, tiene vinculaciones políticas la señora. Y aunque sean... O por lo menos es... Porque yo la he visto hacer acusaciones a esta señora, la he leído haciendo acusaciones que dices tú, oye, ¿tienes elementos para decir que fulano es corrupto, que yo o tú o cualquiera es corrupto? Si tienes elementos... Órale, preséntalos y nos vemos en tribunales, para empezar. O sea, cualquiera puede responder, no, pero está tuiteando y acusando a medio mundo, etcétera. Pero si tienes un argumento contundente, y si no, nos vemos en tribunales y vemos cómo nos toca. Sí, pero con una ligereza, por cierto. No, tremenda ligereza. Señora. Ahora, las preguntas que llegaron de Sigma Lab, sí lo quiero decir, Álvaro, ahí están las preguntas de Sigma Lab. Traían primero la afirmación y luego la pregunta. Nos tenemos que ir, se quedan con Pedro Mellado. Y luego platicamos después de este asunto. No, es importantísimo. Muy buenas noches. Carajo. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. ¿Se ha preguntado usted en algún momento qué es lo que se respondería si se viera frente al espejo y con toda franqueza se hiciera preguntas profundas sobre la forma como usted procesa la realidad? Hay encuestas que van a esa parte fundamental del pensamiento, de la idiosincrasia, de lo que define sociológica y antropológicamente a una persona, pero que pocas veces analizamos porque finalmente estamos involucrados en muchos otros asuntos que parecen más urgentes y más inmediatos, pero que no nos permiten ver con claridad quiénes somos, cómo somos y cómo procesamos las situaciones que nos envuelven de manera cotidiana. Pues bien, ¿se ha preguntado usted qué tan demócratas somos en América Latina? ¿Sabemos qué tanta inclinación tienen nuestros pueblos hacia el autoritarismo? ¿Tenemos alguna idea concreta de qué porcentaje de los mexicanos se muestra satisfecho con la democracia y quienes verdaderamente no encuentran las respuestas que desean en esta forma de gobierno? Bueno, pues en el 2023, en promedio, fíjese usted, en 2023, en promedio, solo el 48% de los ciudadanos de nuestro subcontinente expresaron su apoyo a la democracia, considerándola el mejor sistema de gobierno que puede haber, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% que apoyaban esa forma de gobierno en el año 2010. Es decir, en 14, 15 años, el entusiasmo por la democracia en América Latina ha tenido un descenso de 15 puntos porcentuales. Y en México, en particular en nuestro país, en 2023, solo 37 de cada 100 personas se expresaron satisfechos con la democracia que vivimos en nuestro país. Puede haber muchísimas razones. Todos sabemos, por ejemplo, que en México hay muchos poderes formales y fácticos que son diques para que la democracia avance. Hay muchos diques que impiden que la voluntad de la mayoría de la gente se exprese y tenga sentido y tenga curso y sea importante para definir situaciones. Y evidentemente eso propicia que muchas personas no sientan que la democracia les esté devolviendo las bondades que ellos esperarían en esta forma de gobierno. Pues bien, al observar los datos desde 1995, el año 2010 fue el segundo año en el que se expresó mayor apoyo a la democracia en casi 3 décadas. Solo en los años 1997 y 1998, el respaldo a la democracia en Latinoamérica llegó en promedio al 65%. Y el declive en este furor de los ciudadanos por la democracia o en este respaldo, este reconocimiento de los ciudadanos a la democracia, el declive a partir de 2010 ha sido sistemático durante más de 1 década. Un estudio denominado Latinobarómetro 2023, también refleja que en México el 48% de los ciudadanos estarían de acuerdo, escuche usted, el 48% de los ciudadanos estarían de acuerdo en que en caso de dificultades estaría bien que el presidente controlara a los medios de comunicación. En el respaldo de esta idea, México aparece como el segundo país con más alto porcentaje en toda América Latina. ¿Y qué más? Bueno, todos estos datos se desprenden del estudio denominado Latinobarómetro 2023, una encuesta regional sobre valores democráticos realizada por la Corporación Latinobarómetro, una institución sin fines de lucro que tiene su sede en Santiago, la capital de Chile. Para este estudio se realizaron 19,205 entrevistas, 19,205 entrevistas a ciudadanos de 17 países. ¿Cuáles son esos países? Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. En todos esos países, durante el 2023, se llevó a cabo esta encuesta que incluyó en total 19,205 entrevistas, es decir, una muestra muy robusta que solamente se hizo a ciudadanos de 18 años y mayores. Y vemos en la diapositiva número 4 las gráficas de cómo ha evolucionado estos criterios de los ciudadanos en América Latina. Por ejemplo, el punto 1 dice: ¿la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Si ustedes ven la línea azul allí en pantalla, se van a dar cuenta, por ejemplo, que los dos picos más altos de más respaldo a la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno se dieron, por ejemplo, en 1997, cuando el 65% de los encuestados dijeron: sí, yo creo que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. También en 1998, el 65% respaldó esta idea y hubo un zigzag hasta el 63% del año 2010. Pero ponga usted atención y vea otros datos muy interesantes. En este momento, en toda Latinoamérica, el promedio de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno representan el 48% en promedio en todo el subcontinente. Y por otro lado, los que son indiferentes y dicen: a mí me da igual el sistema de gobierno que exista en mi país, esos representan el 28%, y los que se muestran partidarios de un gobierno autoritario, esas personas que dicen: pues aquí lo que hace falta es orden y disciplina, y ojalá que tuviéramos un presidente y un gobierno de mano dura para que meta en orden a todos esos borloteros. Esas personas que tienen esa mentalidad, que piensan que usando la fuerza del Estado y reprimiendo indiscriminadamente a las personas, esos representan en América Latina, afortunadamente, solo el 17%. Y al 28% le da lo mismo, el 7% dice: no sé, yo no quiero opinar sobre ese tema, pero solo 48 de cada 100 habitantes de Latinoamérica consideran que la mejor forma de gobierno es la democracia, a pesar de todas sus inconsistencias, insubsistencias, imperfecciones. Y si nos vamos a la diapositiva número 6, Luis, veremos cuáles son los porcentajes de personas que en América Latina consideran que están satisfechos con la democracia. Es decir, las personas que dicen: ¿sabes qué? Vamos a participar en eventos políticos, me voy a afiliar a un partido político, voy a tratar de ser dirigente de mi colonia, si me invitan voy a ser funcionario de casilla, yo voy a cuidar los votos para que no hagan trampas. Ese tipo de ciudadanos que les gusta participar en la democracia y contribuir a fortalecerla. Le decíamos a usted que en promedio en América Latina representan un 28% los que dicen que están contentos con la democracia. Sin embargo, no es parejo en todo el continente, porque ahí vemos nosotros en la columna de la derecha, por ejemplo, que el 64% de quienes viven en El Salvador son los que tienen una más alta estima y se sienten muy o más satisfechos por la democracia que se vive en su país. El 64% de los salvadoreños dicen que están contentos con su democracia. Y después aparece Uruguay con el 59%, Costa Rica en tercer lugar con el 43%, Argentina y México en cuarto lugar con el 37%. Es decir, estamos en el cuarto lugar los argentinos y los mexicanos entre las sociedades que consideran que se sienten más satisfechas con la forma de gobierno democrática que existe en nuestros países. Pero hay otros países, por ejemplo, vea usted el caso de Perú. En el caso de Perú, apenas el 8% de sus habitantes se sienten satisfechos con la democracia que tienen. Y después está Ecuador con el 12%. Ecuador es el país de Sudamérica con el que tenemos en este momento un diferendo diplomático porque el presidente ordenó la irrupción violenta en nuestra embajada en Quito. Bueno, pues en Ecuador, para que usted se dé una idea y más o menos se imagine cómo piensan los ecuatorianos, resulta que de acuerdo con esta medición que hace el Latinobarómetro 2023, los salvadoreños son el segundo país de Latinoamérica de los que fueron encuestados después de Perú, en donde se sienten menos satisfechos con su democracia. Es decir, los ecuatorianos el 12% considera pues que sí están satisfechos, pero por supuesto, en este caso, estaríamos hablando de que el 88% de los ecuatorianos no se sienten contentos con la democracia que tienen. Y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, vea usted. En la diapositiva número 8 se mide a la inversa, la insatisfacción con la democracia que se vive en los países de Latinoamérica. Es decir, la gente que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy contento con este régimen. A mí no me gusta cómo se manejan los asuntos del gobierno, no me gusta la división de poderes, no me gusta la actuación de los partidos políticos y a mí la democracia no me tiene contento y ojalá pudiéramos tener un sistema de gobierno diferente. Bueno, pues o perfeccionar la democracia, hacerla mucho más cercana al pueblo, con mayor participación del pueblo y respetando la voluntad del pueblo en lo que el pueblo expresa cuando participa, bien sea en las elecciones o en el contacto con sus representantes populares. Bueno, pues los más altos grados de insatisfacción con la democracia que viven, que tienen, en este momento, hablando del 2023, fíjense qué triste, el 91% de los peruanos están insatisfechos con su democracia. Usted sabe, por ejemplo, que en Perú el Congreso depuso al presidente legítimamente electo y nombró una presidenta en su lugar. Otro país, Ecuador, como le decíamos hace un momento, en Ecuador 87 de cada 100 personas no están satisfechas con la democracia que tienen y habrá que ver cómo se sienten en este momento con el conflicto que su presidente, impertinente y abusivo, generó con México al ordenar la irrupción violenta en nuestra embajada en Quito. Bueno, pues Perú es el país con más insatisfacción con respecto a la democracia que tiene, con el 91%, Ecuador con el 87%, y si nos bajamos un poquito vemos que en México, y este es un dato importante, 61 de cada 100 ciudadanos dicen que no están satisfechos con la democracia que tenemos. Y eso es algo que los ciudadanos harían bien en reclamarle a los candidatos, ahora que andan en campaña muy giritos, prometiendo el oro y el moro, y decirles, a ver, a mí no me vengas a adorar la píldora, a mí dime de qué manera vas a operar, a trabajar, a decidir, y cómo vas a escuchar mi voz, de qué manera vas a atender mis propuestas, mis necesidades, y vas a llevar a la Cámara la representación que yo te estoy dando. Porque fíjense bien, el poder que un diputado tiene no es más que la delegación de la facultad que los ciudadanos tienen de decidir y que delegan en una persona para que en su representación vaya a la Cámara y diga lo que la gente quiere. Estamos hablando de la representación de los diputados, tanto en el Congreso de Jalisco como en el Congreso Federal. Entonces, ese diputado local o federal está obligado a escuchar a la gente. porque se supone que representa a la gente, se supone que le tiene que preguntar a la gente cuál es la idea que las personas tienen con respecto a ciertas decisiones importantes del Estado que en el Congreso se traducen en leyes que se presume deben beneficiar a los ciudadanos, pero en la mayoría de los casos los diputados nunca le preguntan a la gente. Lo mismo los alcaldes, nunca le preguntan a las personas cómo andan los servicios en las colonias y qué es lo que es urgente que atiendan para que la gente se sienta más satisfecha. Todo eso que le estoy diciendo tiene que ver con la democracia, con la forma como usted se organiza en su barrio, en su colonia, en su cuadra, en su manzana, y la forma como le hace saber a sus presuntos representantes cómo quiere usted que gobiernen y cómo quiere que decidan en el Congreso las decisiones que toman con respecto a nuevas leyes, a la reforma de leyes o a la mejora de la legislación que existe, todo pensando en el beneficio de la gente. Entonces, cuando vemos estas gráficas donde la gente dice que está insatisfecha con la democracia que vive y vemos que en México el 61% de los ciudadanos están inconformes con la democracia que vivimos o insatisfechos con la democracia, no desaproveche la oportunidad. Tiene de aquí hasta junio, hasta el cierre de mayo, las campañas terminan en todo el país el 29 de mayo, para apretarle las tuercas a los candidatos y decirles, a ver, ¿y cómo vas a hacer valer y vas a honrar la representación que yo te voy a dar para que gobiernes o para que vayas a las cámaras de diputados estatales o federal? Eso lo puede hacer usted porque usted tiene ese derecho, porque la facultad, la soberanía para mandar y decidir reside en ustedes, en los ciudadanos, pero tienen que hacérselo sentir a sus representantes en los congresos o en los gobiernos municipales, estatales y en el gobierno de la República. Bueno, ¿qué más dice el Latinobarómetro? Vamos a la diapositiva número 10, porque fíjense bien. Aquí en la diapositiva número 10 vamos a ver dos cosas muy interesantes. Si vemos, por ejemplo, lo que está subrayado en verde, se refiere a México. Y si vemos lo que está subrayado en rojo, se refiere a Perú. Vean ustedes, aquí hay datos muy interesantes. Dice, esta es una medición histórica de la satisfacción que los mexicanos tienen con respecto a la democracia. Y vean ustedes, por ejemplo, en esta tabla, vean, por ejemplo, el año 2006. Ahí donde dice 2006, dice que en el 2006 el 41% de los mexicanos estaban satisfechos con su democracia. Pero vean lo que sucede en el sexenio de Felipe Calderón. Del 41 baja al 31, al 23, al 28, al 27, y cuando se va Felipe Calderón en el 2013, la satisfacción de los mexicanos con su democracia era apenas del 21%. Si seguimos recorriendo la tabla, vemos, por ejemplo, que en el 2018, el grado de satisfacción de los mexicanos con la democracia era apenas del 16%. Eso nos da una idea muy clara de si los mexicanos estuvieron contentos y conformes con la forma como Felipe de Jesús Calderón y Enrique Peña Nieto gobernaron el país y si esa democracia que ellos encabezaron era satisfactoria para los ciudadanos. Y luego vean la conclusión de esta tabla, en lo que corresponde a los años 2020 y 2023, y se van a dar cuenta que la gráfica va en ascenso. En el 2020, el 33% se sentía satisfecho, y en el 2023 aumenta al 37%, y la gráfica va para arriba otra vez, aunque después de Felipe Calderón y de Peña Nieto, el grado de insatisfacción de los mexicanos con su democracia llegó a niveles verdaderamente muy preocupantes. Y finalmente, esta gráfica sí me parece preocupante, la gráfica número 12, Luis, porque esta gráfica dice, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Y en este caso, el 54% de los latinoamericanos comparten esta idea o están de acuerdo con esta idea. En México, el 56% de los encuestados dijo que no le importaría que un gobierno no democrático o antidemocrático llegara al poder si eso significaba que va a resolver los problemas. Y esto es muy delicado. Pero nos vamos finalmente, Luis, a la diapositiva 14, porque en esta diapositiva 14 dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo o no con el siguiente enunciado. En caso de dificultades, ¿estaría bien que el presidente controlara los medios de comunicación? Y vea usted lo que dice esta gráfica. Esta es una encuesta muy seria. Resulta que en El Salvador, allá donde está Bukele, el 61% dice que sí, que en caso de dificultades está bien que el presidente controle a los medios de comunicación, pero lo preocupante es que el 48% de los mexicanos también tiene una idea similar o respalda este criterio, lo cual es muy delicado porque finalmente ningún poder de ninguna naturaleza debería de controlar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tendrían que ser serios, profesionales, comprometidos en la búsqueda de la verdad y en el servicio a la verdad y a la gente, pero no pueden estar sometidos a la voluntad de un presidente. Y con esto concluimos hoy, puntos y comas, una revisión de cómo se registran algunas de las pulsaciones importantes del alma de los mexicanos con respecto a las cuestiones de la participación política y la democracia. Por aquí nos veremos mañana. Por lo pronto, gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Los Periodistas y de Sin Embargo al Aire? Les queremos invitar a que nos acompañen a las 21 horas en 9 al cierre, el resumen informativo más completo de las últimas 24 horas. Pues resulta que el ministro Arturo Zaldívar ya inició la contraofensiva. Hoy anunció que pedirá juicio político en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, porque considera que las acusaciones en su contra, además de infundadas, tienen un fondo político. Netzaí Sandoval refuta punto por punto las acusaciones de la presidenta de la Suprema Corte que le involucran junto con el ministro Arturo Zaldívar. En tanto que Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, le pide a la Suprema Corte de Justicia que no elimine la prisión preventiva y el Gabinete de Seguridad envía una carta. AMLO pide unidad regional y México convoca a países latinoamericanos y del Caribe a firmar la demanda en contra de Ecuador. Venezuela retira a personal diplomático de Ecuador y dice que apoyará la demanda mexicana en la Corte Internacional de Justicia. Mientras tanto, el barómetro electoral Bloomberg advierte una mala noticia para la oposición. Después del debate, Xóchitl no avanza, está estancada y aumenta el reto electoral para el domingo 2 de junio del 2024. De estos y otros temas hablaremos con ustedes, mi compañera Romina Gándara y un servidor, a las 21 horas en 9 al cierre. Por allá los esperamos.